Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a l'espai de debat Taula Rodona, Violències, Subjectivitats i Cossos, organitzat pel grup de treball Diversitat, Sexe Efectiva i de Gèneres de Tarragona. En primer lloc us presentem a les ponents. Araceli Baillo és psicòloga general sanitària i psicoterapeuta psicoanalítica. Té àmplia formació en diversitat, sexe efectiva i de gènere i psicoteràpia feminista a diferents entitats. Cofundadora del Centre Psicològic R Inicia a Tarragona. Component del torn d'intervenció professional al Servei d'Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gènere del COP Barcelona i coordinadora del grup de treball de diversitat, sexe efectiva i de gènere a Tarragona. Anna Mirabete és psicòloga general i sexòloga. Treballa en l'acompanyament a persones amb diferents problemàtiques de salut mental i sexual i realitza tallers d'educació sexual a escoles i instituts. Maria Victòria López és psicòloga. Té àmplia experiència professional en l'àmbit de la psicologia afirmativa LGTBI i psicologia feminista i violència de gènere, trauma i trauma complex. Membre actiu del Consell Nacional LGTBI. Comentar-vos en primer lloc que gravarem l'activitat formativa. Per aquest motiu, estaran desactivats els micròfons i les càmeres de les persones que esteu connectades. També hi haurà un torn de paraula al final de la intervenció de les ponents en el que podreu plantejar els vostres dubtes o comentaris a través del xat i nosaltres els hi formularem. La sessió acabarà a les 8. Doncs, si us sembla, iniciem l'activitat. Araceli, Anna, Victòria, quan vulgueu. Gràcies. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y, bueno, y como siempre, por darnos ese soporte técnico y humano para poder generar estos espacios de reflexión. Gracias también a todas las personas que, bueno, virtualmente estáis asistiendo a este espacio y a la persona que está también aquí presencialmente. Desde el grupo de trabajo teníamos la inquietud de generar un espacio donde poder reflexionar sobre el impacto de las violencias simbólicas y relacionales centradas en el sistema opresivo y productivo del género. Violencias que podríamos decir que van en dos direcciones. Podríamos hablar de las violencias que se producen en el propio proceso de normalización genérica, que como sabemos está basado en la disociación de lo femenino y de lo masculino, y además como en unas relaciones asimétricas de poder, ¿no? Porque en la sociedad en la que vivimos, patriarcal de consentimiento, digamos que todavía le damos mucha más relevancia a lo masculino. Por otro lado, las violencias también irían en otra dirección, que tienen que ver con la ruptura de la normatividad genérica. Sabemos que desde que somos personas chiquitinas, cuando nuestros comportamientos, nuestros gustos o nuestras expresiones pues no están en línea con el género masculino-femenino en el que se nos está sociabilizando, pues muchas veces se aplican toda una serie de violencias correctivas, a veces más explícitas, a veces más sutiles, que añadidas a la propia sensación de no encajar muchas veces de la persona, pues suele provocar mucho malestar. Entonces, podríamos decir que todas estas violencias, tanto las simbólicas como las relacionales, que están basadas en la normalización como en la ruptura de la normatividad genérica, nos van impactando a un nivel psicofísico. Nos impactan tanto en la materialidad del cuerpo, que es un tema que luego Vicky va a desarrollar, y también nos impactan a un nivel psíquico, ¿no? Podríamos decir que nos impactan tanto en nuestra autovaloración como en nuestra autopercepción, como en la propia vivencia subjetiva de nuestros cuerpos y en las dinámicas que establecemos, tanto en la relación con nosotras mismas como en la relación con las otras personas, que son temas que hablaremos más, desarrollaremos un poquito más Ana y yo. Desde el grupo pensamos en centrarnos en la etapa de la adolescencia, puesto que es una etapa de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entendiendo la adolescencia como la edad comprendida más o menos entre los 12 y los 25 años, ¿no? Aunque, bueno, como decimos muchas veces un poco en cachondeo, ahora ya esta etapa a veces dura hasta los 40 en según quién. Esta etapa es muy importante porque se produce, digamos, en la persona como una búsqueda de una identidad personal, una identidad propia, ¿no? Aunque sabemos que la identidad no es algo a encontrar ni es una verdad autorrevelada que encuentras en un momento determinado de la vida, es un proceso muy complejo que hacemos a lo largo
de toda la vida, pero sí que la búsqueda de esta identidad se vuelve muy relevante para la persona adolescente. Y es una etapa de mucha vulnerabilidad porque los malestares, tanto psicológicos como psicosociales, pasan mucho por el cuerpo, ¿no? Promoviendo muchas veces una experiencia disociada del propio cuerpo, ¿no? Cuando las personas estamos atravesando etapas o momentos en la vida donde el malestar lo vivimos mucho a nivel corporal o está muy centrado ahí, tenemos tendencia a disociarnos muchas veces de la experiencia corporal. Aunque esta visión de disociada del cuerpo es una visión muy promovida socialmente y que además viene de muy lejos, ¿no? Porque sabemos que el pensamiento occidental está basado en el dualismo metafísico y este dualismo metafísico precisamente lo que promueve son concepciones dualistas y oposiciones binarias como forma de entender el mundo, como por ejemplo blanco-negro, heterosexual-homosexual, femenino-masculino, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando sabemos perfectamente que en la constitución del ser humano, ¿no? Pues todas las personas hacemos identificaciones con lo masculino, con lo femenino, que la base del sujeto es muy bisexual, etcétera, etcétera, ¿no? Que en realidad las personas somos muy híbridas y que hay bastantes estudios también que refuerzan que la androginia entendida como esa integración de lo masculino y lo femenino, está mucho más ligada a la salud psicológica que estas dos polaridades, ¿no? Sin embargo, históricamente se crea una combinación binaria en base a una serie de intereses que ahora sería como muy largo de explicar y no me voy a enrollar ahí. Uno de los dualismos quizá más importantes en los que se basa el pensamiento occidental precisamente es el dualismo mente-cuerpo o el dualismo alma-cuerpo, ¿no? Esta concepción de que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo, por decirlo de alguna manera. Que es una pregunta que me parece importante, que la podíamos trasladar y que luego en el coloquio la podemos pensar entre todas, ¿no? Somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar nuestros cuerpos, ¿no? Sabemos que somos seres biopsicosociales y que la experiencia del vivir se produce a un nivel global, a un nivel holístico, ¿no? Cualquier experiencia de vida se traduce al unísono en una experiencia corporal, mental, emocional, subjetiva y social conjunta, ¿no? No podemos disociarnos de estas maneras. Incluso si recordamos un poco, porque todavía es un imaginario muy vigente, la propuesta, por ejemplo, médica, la propuesta que hace la medicina sobre la comprensión de la transexualidad, que es un concepto creado por la medicina, se asienta mucho en la idea del cuerpo equivocado, ¿no? Porque, bueno, desde una concepción biologicista, pues se explica que la identidad viene dada biológicamente y que luego no coincide a lo mejor con el cuerpo femenino o masculino de la persona, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo importante, ¿no? De hecho, un poco la tradición médica ha sido ajustar las mentes a los cuerpos y ahora vivimos en un momento social donde lo que hacemos es ajustar el cuerpo a la mente, por decirlo. Eso no quiere decir que las transiciones químicas y quirúrgicas no sean necesarias, puesto que, bueno, es una estrategia de supervivencia pues, para algunas personas, ¿no? Y totalmente legítima, digamos, ¿no? Aunque sí me parece importante, por los temas que trabajamos en nuestro grupo de trabajo, el poder siempre plantear esta visión donde el problema en realidad no está en el cuerpo de la persona, el problema no está en la subjetividad de la persona, el problema es un problema social que tiene que ver con este sistema opresivo y productivo sexogenérico en el que vivimos, ¿no? Yendo un poquito al momento actual, ¿no? Que estamos viviendo, sabemos que vivimos en un sistema capitalista neoliberalista, donde un sistema que promueve muchísimo la normalización de los cuerpos, la cosificación de los cuerpos, la mercantilización de los cuerpos de las personas, sobre todo de los cuerpos femeninos, ¿no? Por otro lado, también sabemos que todas las personas estamos atravesadas por los ideales regulatorios del género, por los ideales de belleza, ¿no? Ideales que interiorizamos, digamos, como mandatos y que luego deseamos, ¿no? Somos seres deseantes de deseo, pero nuestros deseos están supergestionados, podríamos decir. Y de algún modo, los estereotipos sexistas nos presionan y nos cuestionan constantemente. Y a través de los diferentes dispositivos estéticos interiorizamos unos mandatos, como decía, y unos ideales de belleza y de normatividad genérica que luego hacen que todas las personas nos volvamos policías de nuestro propio cuerpo, en el sentido de que decía Michel Foucault, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Que es la etapa en la que nos queremos centrar, todo esto tiene un peso específico,
porque el, digamos, el malestar en el cuerpo, con el cuerpo, en la vivencia subjetiva del cuerpo, se vive con muchísima intensidad, ¿no? Por un lado, tenemos los cambios puberales propios de la adolescencia, que entran muchas veces en tensión con las vivencias y con los malestares del género de estas personas, ¿no? Muchas veces podríamos decir que estos cambios promueven ansiedades muy fuertes, ¿no? El cuerpo en esa etapa de la vida se vuelve como el escenario de todos los males, por decirlo de alguna forma, ¿no? El cuerpo se llega a vivir muy mal, a veces de manera obsesiva. Bueno, no sé si conocéis a algún adolescente que no se vea horrible, ¿eh? Pero yo, la verdad, no conozco, o conozco poquitos, poquitos. La relación con el cuerpo sabemos que es una relación difícil toda la vida, pero en esta etapa aún es más difícil, ¿no? Hemos de pensar que habitar un cuerpo, personalizarlo, sentirlo, apropiarnos de ese cuerpo, no es algo que nos venga dado, ¿eh? Como por ciencia infusa, es algo que nos tenemos que trabajar y sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Estamos viendo, por un lado, que hay un aumento importante derivado de todos estos malestares de demanda en las clínicas de cirugía estética. Siempre hay una proporción mayor de chicas, ¿no? Y cada vez son menores las que, de una edad menor, las que van a las clínicas de cirugía estética para hacer ciertos cambios y modificar sus cuerpos, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia ha aumentado bastante en este sentido, igual que también las transiciones químicas y quirúrgicas se vuelven como otro modo también de aliviar los malestares de género cada vez en personas como más jóvenes, ¿no? En general podríamos decir que vivimos una sociedad que daña profundamente nuestra autoestima corporal y, bueno, y global, ¿no? Pero porque, y es importante, ¿no? Un poco poner el acento ahí porque la autoestima corporal se crea relacionalmente, ¿eh? En función también de lo que vivimos, y es un tema que ahora Ana va a desarrollar en su exposición, ¿no? Sabemos también que las personas adolescentes pasan gran parte de su tiempo en las redes sociales, ¿no? Y voy a dar paso a Ana, que Ana nos va a hablar de las violencias, digamos, de los diferentes, digamos, que encontramos en los diferentes estereotipos de género que están presentes en las redes, tanto como del culto al cuerpo, de la hipersexualización, ¿no? Y de la presión estética en el mundo virtual y de cómo todo esto se traduce muchas veces luego en violencias hacia el propio cuerpo. Así que, Ana, cuando quieras. Ai, ostres. Bueno, tornem a començar. Val. Coses del directe. Comentava que les noves tecnologies, tot el tema virtual està molt present en el nostre dia a dia i cada vegada més, també després de la pandèmia, sembla que bueno, aquí ho podem veure, no? Que no hi ha ningú presencial, que tot sembla que va cap a lo virtual. I sobretot a l'etapa de l'adolescència, no? Que és una etapa on, com comentava l'Araceli, tot lo virtual pren molta més importància, està molt més present i en un moment tan vulnerable com al mateix temps clau en el tema de la construcció de la identitat i on el tema de la relació amb els altres és superimportant, no? Llavors, una manera de socialitzar és a través de les xarxes i això ho veiem, no? Dia a dia amb els adolescents com és algo que utilitzen de manera molt freqüent. A més, també com comentàvem, el tema dels canvis puberals també és un moment de descobriment sexual, no? És a dir, és un moment on es donen molts canvis també corporals, d'acceptació per part dels iguals i on el tema de l'autoestima i de la sexualitat també pren una importància molt, molt preponderant, no?
Sí, estoy ahí. Sí. Vale. Bueno, volia parlar una miqueta, no, dels aspectes positius i negatius que tenen no passa? No passa, no passa. Estamos con si no, problemes tècnics. Sí, si no vaig, o sigui, no passa res, o seria. No, aquest és... No, és l'altre. A lo mejor enfocando más para allá, como decía. Sí, no, no pasa, ¿eh? No. Sí. Ostras, bueno, tampoco... Ah, de con esto sí. Vale, yo si quieres que las voy pasando. Vale, merci. Pasa que ahora habría que tirar para atrás, ¿no? Bueno, la siguiente. Si funciona. No, no me pasa. Ah, está pensando el radio. Vale, no, porque el ordenador es ese de ahí. ¿Puedes pasar? La següent és aspectes positius. Aquesta ja he parlat d'això, és la següent, la de la taula. Aquesta. Aquesta. No. Ai, la de baix. Aquesta. Aquesta. Perdoneu, eh? Sí. Bueno, una mica això, no? Com aspectes positius i negatius que té l'ús de les xarxes per no tenir una visió, no m'agrada demonitzar les coses, no? I crec que s'ha de ser just, no? I, bueno, podríem dir que les xarxes socials i l'ús de la tecnologia té molts aspectes positius, no? Com que és una eina molt potent a nivell de comunicació, a nivell de relació, és una eina que ens permet fer xarxa, que ens permet inclús divulgar informació superinteressant, no? Bueno, també hi ha referents positius, però també té uns contres, no? I una part més negativa, o que potser caldria ser crítics, que té a veure... doncs sobretot amb l'ús excessiu, sobretot, i no responsable de les xarxes, no? Llavors, molts estudis parlen de que hi ha una correlació entre l'ús de les xarxes i una visió corporal negativa. Per exemple, també trobem sintomatologia ansiosa i depressiva, problemes d'addicció, d'un ús no responsable d'aquestes. També comparació corporal, no? amb el risc que això comporta, amb, sobretot noies adolescents, no? Que comentàvem que són les principals, no? que el tema és com més vulnerable. També algo que pot suposar és buscar, no? l'aprovació i el reconeixement de nosaltres mateixes fora, no? que és a través de les xarxes, dels likes, dels me gusta... i que sembla que es dona com molta importància als cossos sexuats, no? als cossos que estan més sexualitzats i sobre els que s'estableix doncs, un judici d'aprovació, sanció o càstig, val? En el que es va considerant si aquell cos és bonic, no és bonic, o és desitjable o no és desitjable, segons el context sociocultural del que estem parlant. No? Llavors, aquests espais actuen com un espill, no? de nosaltres mateixos, on, d'alguna manera, a diferència de l'espai físic, diríem que es pot controlar aquesta imatge, no? Perquè nosaltres podem decidir o elegir quina imatge volem projectar de nosaltres mateixos, no? Creant com una espècie de jo ideal, no? que el podem fer a la nostra mida. I com, d'alguna manera, estalviant-nos les tensions que poden haver de lo que suposa una trobada, no? una relació física que implica doncs, el tenir més contacte amb les emocions, amb el mostrar-se a l'altre, no? I això queda com més amagat, no? d'alguna manera. Si podem canviar? Vale, en aquests espais virtuals, al igual que els espais físics no? i en la societat en què vivim, podem trobar i podem viure diferents tipus de violències. Val? Llavors, a l'espai online
hi ha un seguit de violències que ara no entraré a parlar cada una d'elles perquè és extens i crec que és una informació que podeu accedir-hi fàcilment, però sí nomenar algunes, no? com el sexting sense consentiment, els riscos que porta, no? aquesta pràctica, el grooming, la violència de gènere també dins en el món virtual, la incitació a conductes autoprejudicials, l'exposició involuntària a material sexual, no? aquest tipus de violències que podem observar. Quines característiques tenen aquest tipus de violències? Doncs diríem que la majoria d'aquestes violències sembla que tenen a veure, és a dir, estan, el subjecte, no?, que les porta a terme té a veure amb una masculinitat hegemònica, això sabem que no vol dir que totes les persones que exerceixen violència, no? Estan dins d'aquesta categoria, però sí que sembla que hi ha, que és la majoria, no? També que les dones i les nenes són les que tenen més probabilitats de sofrir aquest tipus de violències i tot i que tothom pot sofrir-ne, perquè tots ens podem exposar, s'acostumen també a posar, no?, sobre persones racialitzades o persones LGTBIQ. Val? La violència digital d'on sorgeix? Doncs, bueno, igual que la violència que podem trobar en l'àmbit social d'una societat que fomenta, no?, o que trobem misògena, no?, racista, homofòbica i pot considerar-se un delicte d'odi, no?, segons quin tipus de pràctica. Val. Característiques i conseqüències, si podem passar a la diapositiva. No sé si qui l'està passant, però... Ah, vale. Ai, pobre idea. Conseqüències. Així. Ah, ai, sí. L'anterior. Ai. Ai. Val. Com a conseqüències, doncs, parlaríem de que aquestes violències poden tenir grans malestars psicològics, que després la meva companya, la Vicky, parlarà més profundament, però de manera general, doncs, a part dels que tenen a veure amb l'autoestima, també poden conduir a violència en el món real, que aquesta violència que es dona al món virtual després passi en un espai físic, no? Ja sigui a través d'assetjaments, d'agressions físiques i sexuals, inclús feminicidis. També pot produir pèrdues de treball, no? En un cas de ciberbullying, reputació professional, no? Si algú es posa amb una persona amb un càrrec en concret i funcions de lideratge, que això crec que actualment ho estem veient molt, no? Aquest tema. I també estigmatització i efectes negatius sobre la salut mental. Alguns tenen a veure també l'aïllament, no? Que pot suposar una persona que ho rebi com un rebuig social, no? I que tingui tendència a aïllar-se. Vale, sí. A part d'aquestes violències que ens podem anar trobant, que són violències com més directes, violències que podem detectar de manera més fàcil, m'agradaria parlar d'un espai a les xarxes que fomenta violències en general, que no sé si algú ha sentit parlar, que és la manosfera, però és un espai, per qui no ho conegui, simplement nomenar-ho, és un espai que és una xarxa, val, de llocs web i blogs, foros online, que promouen una masculinitat imperant, val, missatges hostils, misògens, cap a dones i col·lectius vulnerables. Són moviments que neguen les desigualtats socials i que s'uneixen per a parlar i debatre, per a, bueno, crear discursos d'odi cap a col·lectius que estan col·lectius més vulnerables. Normalment aquests tipus d'espais els habiten homes blancs i els consumeixen actualment molt joves. Val? És a dir, el perillós d'això és que es pot accedir de manera molt fàcil persones adolescents en aquest tipus de discursos. No? Vale. Per altra banda, també tenim un altre tipus de violències que anomenaré que no són tan directes ni tan visuals com les violències que he comentat anteriorment, que són les violències simbòliques. Val? Aquest tipus de violències són, diríem que, les que hem normalitzat. No? Són violències que tenen a veure amb missatges, amb creences, amb normes de dret, que generen una situació de poder, val, entre un individu i un altre o uns altres i que tothom accepta com si fos lo normal, no? Llavors, que aquest perill és que
amb el tema de que són normals, poden passar més desapercebudes aquestes violències i també es posa menys resistència. Val? Ara veurem algunes d'elles d'algun tipus de violències d'aquest tipus. Una d'elles serien els estereotips de gènere que trobem presents també a les xarxes. Val? Bueno, sabem que els estereotips de gènere és com la construcció cultural de com hauria de ser un home i una dona, no?, en una societat determinada. És a dir, imposen una manera molt rígida i molt, molt tancada, no?, de com se suposa que hauríem d'evitar la masculinitat i la feminitat, com si només hi hagués una única forma d'evitar aquestes dues categories. Si fas una búsqueda per entendre l'ideal de feminitat que podem trobar a les xarxes buscant la noia que té més likes, val? És interessant destacar que el referent és Ariana Grande, no sé si la coneixeu, però és com un referent, no?, de noia, jove, bueno, pues un referent sexy, dolça, no?, amb èxit, amb prima, no?, molt priva. I després tenim el referent masculí, que adivineu qui és el noi que té més likes, que és Cristiano Ronaldo, i em vaig sorprendre, que representa, pues, aquesta masculinitat de noi fort, valent, no?, xulo, competitiu, d'èxit. Llavors, a nivell també de la socialització de gènere també porta que a les xarxes socials sembla que les noies mostren imatges més romàntiques, ja sigui de la família, de la natura, de relacions, etc., i a revelar més informació sobre elles mateixes. I sembla que els nois s'identifiquen en imatges més de personatges coneguts, futbolistes, temes de videojocs, i menys tendència a compartir emocions, a compartir aspectes emocionals, val? Sembla que hi ha pressió per mostrar-se atractiu en ambdós sexes, però que les noies tenen una pressió estètica i una presentació més sexualitzada de la seva identitat i dels seus cossos. Val? Què veiem una mica com a conclusió i el missatge que volia transmetre? Doncs que al final els estereotips que observem a les xarxes són els clàssics que trobem al món físic, però en format virtual. No? L'únic que, clar, el format virtual és un estímul, un estímul constant i persistent, no? Abans dèiem que cada hora mirem el mòbil cada hora mirem 5 cops del mòbil, no? Llavors, tots aquests estereotips, no?, segons el contingut que estiguis seguint també, no estan així, però clar, són estímuls molt, molt potents i molt persistents que tota l'estona doncs, rebem, no? Com ens afecten aquests estereotips? Doncs, primerament, ens exerceixen pressió, val? I una idea rígida per tenir-nos que ajustar amb un ideal de masculinitat i feminitat sense entendre que són dues categories més complexes, més flexibles i que es poden evitar de manera conjunta, no? Que no és un tema tan binari, tan rígid. També poden afectar, que afecten, bueno, el que comentàvem abans, no? Que les pateixen aquells cossos, identitats que surten de l'heteronormatiu, no? Tot el que surt d'aquesta norma binària és més violentat perquè molesta, perquè no és el que s'espera, llavors és com que es corregeix i es castiga, no? Es dona invisibilitat i això també implica violència a cossos que no encaixen en aquests ideals, no? Parlaríem de la gordofòbia, invisibilitzant-los i també atacant-los, no? Que després veurem un exemple, no?, d'això. També el risc que pot comportar a nivells més extrems, trastorns de la conducta alimentària i vigorèxia. I al final la idea que volia transmetre és que hi ha una idea, no?, de que hi ha coses que estan bé i que hi ha coses que no estan bé. És a dir, coses que són desitjables i coses que no són desitjables, no? Quan en realitat tots els cossos són desitjables, tots els cossos són plaents, tots els cossos són eròtics, no? Tenim zones erògenes per tot el cos i és algo que, bueno, jo crec que cal pensar, no? Què entenem per bellesa i que de construir aquest concepte, no? En relació al que comentàvem del culte al cos i la pressió estètica, simplement nomenar, no?, algun d'aquests tipus de violències que podem observar a les xarxes, com les reiterades modificacions corporals, les dietes healthy, la medicina estètica, l'esport obsessiu, la moda selfie, la comparació constant amb altres cossos, no?
Vale, aquesta taula la volia ficar perquè crec que és molt important i que és molt visual la idea aquesta, no, del cos ideal, no? Que és una mica això, què s'espera d'un cos, no? Socialment, no? I què és el que es veu a les xarxes també. Doncs que aquest cos sigui un cos blanc, que sigui fibrat, que no tingui greix, que no tingui pèls, que no envelleixi, que tingui característiques sexuals perfectes, que no malalteixi, que sigui productiu. Però què ens trobem amb els cossos? Doncs que els cossos no són així, els cossos són diversos, els cossos canvien de pes, o sigui, són canviants, són cíclics, els cossos normalment tenen pèls, envelleixen perquè és el temps, no? I és que es forma part del cicle de la vida. Les característiques sexuals són singulars en cada persona, no n'hi ha dos iguals, i el cos també malalteix, el cos també es cansa i el cos necessita repòs, no? Caixar aquestes dues idees, no? Jo crec que pot ajudar a no, doncs, ficar-nos tanta pressió cap al cos. Bueno, la mercantilització del cos, m'agrada aquesta frase de Bauman, per això la vaig posar aquí, no? Que diu: en la societat del consum actual existe una nova condició humana, la del individuo como producto deseable y atractivo puesto en el mercado y promocionado por sí mismo, no? És com una trampa de que ja no és només que, no? El tema aquest de comprar-nos i vendre, sinó que nosaltres mateixos ja ens posem al mercat, no? Directament. En aquest sentit, volia destacar una plataforma que hi ha dins d'Instagram, que es diu OnlyFans, que no sé si la coneixeu, però aquest tipus de plataforma és interessant conèixer-la també pel tema dels, no? pels adolescents, per fer prevenció, en el sentit de que es pot accedir a contingut eròtic i pornogràfic per subscripció, o a vegades hi ha continguts gratuïts, i normalment aquest contingut pornogràfic el porten a terme noies adolescents, val? És a costa d'un clic, simplement. Què passa? A mi em crida l'atenció la contradicció entre que Instagram no permet, per exemple, imatges de cossos nus, és a dir, pezons, la paraula sexe no pot estar, però si hi ha un tema econòmic darrere, si hi ha una remuneració econòmica, llavors sí que, sí, que està acceptat això, no? I per últim, parlar del tema de la hipersexualització a la infància, perquè és un tema com superimportant, no? Vivim en una societat que parla constantment de sexe, estem rebent constantment missatges i inputs sexuals, però representant una sexualitat molt irreal, una sexualitat pornogràfica, no? No, molta gent parla, no?, de sexe, però després quan li preguntes a algú com vius tu la teva pròpia sexualitat o com què és per tu ser una persona, no?, sexuada, aquí com entren més en joc, pues, inseguretats, no?, perquè costa parlar, perquè la sexualitat també és una part vulnerable nostra i íntima, no? Llavors, en aquest sentit, com que se li dona tant importància a la sexualitat d'una manera superficial, s'atorga un valor social molt alt a la persona en relació al nivell de desig que crea els altres, no?, que desperta els altres. És a dir, com major erotisme, més beneficis socials, llavors més èxit social. Val? Què passa? Que a la infància, quan parlem d'hipersexualització, estem parlant de que s'estan apropiant de conductes sexuals, però adultes, madures, una sexualitat, doncs com veieu en aquesta imatge, no?, que són dos nenes que semblen, no sé, nines perfectes, no? Clar, sobretot el fet de que ja van pintades, que, no? És com que associem, no?, el tema de la sexualitat amb algo molt pornogràfic, no sé, és com no em quadra, no?, amb el que és la sexualitat, com l'entenc jo. Llavors, sobretot això, aquesta hipersexualització afecta principalment a nenes, val? Un altre d'aquests exemples és aquesta campanya d'aquí, que no sé si algú de vosaltres l'ha vist, però fa poc que està per les xarxes, que és una marca que promociona productes BDSM, vale? Bondage, tema sexualitat, però que està, o sigui, que l'estan fent servir a nenes com a productes d'aquests, no? Objectes, i clar, això, doncs, bueno, hem de pensar, no?, que, doncs, que això és, jo ho veig molt fort, no? Sí, 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 molt, perquè sí, perquè
què crea això? Què crea? Perquè està creant fragilitat interna, està creant cosificació, no?, en aquestes nenes, baixa autoestima, perquè és una posició d'objecte, en aquestes nenes se les posa com si fossin una nina d'un aparador, no? Llavors, de fet, hi ha la figura ja de les little influencers. Són pequeñas influencers que viuen vides d'èxit, etc. I després, clar, això en totes les frustracions que pot arribar a generar l'adolescència, no? Pot ser, bueno, digne d'estudi. Val. Com a reflexió final, comentar que sembla que el món virtual no deixa de ser un reflex de la vida, no?, de la societat en la que vivim. És a dir, no és algo que jo crec que s'hagi de tenir un missatge punitiu, no?, de que són dolentes les xarxes, però sí que s'ha de ser crítica en pensar que hi ha, no?, que es veu allí, no?, i poder ser reflexiu de quins continguts un segueix, a què s'exposa, no?, un adolescent, i ensenyar a pensar, no?, aquestes coses. Llavors, el que sí veiem, doncs, que això, que les persones que surten de la norma i els cossos que són més dissidents, doncs són més violentats, igual que el món físic. I com a perill, diríem, afegit a les violències virtuals, és que són més invisibles a vegades, són més incontrolables i més fàcils de reproduir. Per què? Perquè poden quedar més fàcilment a l'anonimat. És a dir, una persona pot, com el que dèiem al principi, no?, com no s'ha d'exposar tant a la vida física o a la relació, no?, és com a que dona peu a que puguis no quedar tan responsable de lo que estàs fent, no? Llavors, especial atenció a això, i cada vegada com estem més a les xarxes, pues, tenir en compte, no?, que estan present i que existeixen aquestes violències. Per a finalitzar, què podem fer per a intervenir, no? Perquè si no queda tot una mica així com negatiu, i sí que el panorama està xungo, però alguna cosa es podrà fer. Sobretot en relació de la prevenció, jo soc partidària de pensar que una educació sexual integral és supernecessària des de la infància, des de que són petitets, i que inclogui, no?, una educació a nivell emocional, d'autoestima, una sexualitat que no cosifiqui, que parli del cos, de l'acceptació, etc., per a protegir-nos d'aquest tipus de violències. Límits en l'ús de la tecnologia i el consum de continguts. Crec que és superimportant que els pares puguin posar límits a l'ús de les tecnologies, i que els pares també es posin límits a l'ús de les tecnologies, per donar exemple. Nosaltres també, jo ho hauria de fer també. En foment del pensament crític, formació professional a professorat i pares, i també el que dèiem, referents positius que hi ha a Instagram. He posat alguns tipus d'Instagrams que crec que justament fan divulgació sobre temes d'aquest tipus i que donen una visió positiva dels cossos i desestigmatitzant. I també reflexionar sobre l'element estructural de la violència, que sabem que, com hem comentat abans, no és un tema individual. Aquestes violències són socials i, per tant, tots tenim alguna cosa a dir, no?, això, i alguna cosa a pensar. A nivell d'intervenció parlaríem, no?, de detectar aquestes violències el més aviat possible, si algú les pateix o si algú les veu, de comunicar-les, de no quedar-se en el silenci, de psicoteràpia si és necessari, perquè és un procés traumàtic o una violència que genera molta angoixa o malestar, que existeixin espais grupals de reflexió per poder parlar d'aquest tipus de violències i de lo que suposen, que es puguin realitzar plans d'intervenció a l'escola i família, i com a punt final, i que si la violència és molt excessiva o quan la persona ho consideri, bloqueig de contactes, denunciar plans competents si es cal. Vale. I finalment compartir aquesta frase, no?, que m'agrada molt, que és el cuerpo que somos, que és una pàgina d'Instagram que fa divulgació sobre cossos reals i que diu: odies el teu cos o la violència que la societat exerceix contra aquest, no?, que crec que fa molt, que dona molt que pensar. I ja està, moltes gràcies. Muchas gracias, Ana. Bueno, me parece súper importante todo lo que has compartido, tus reflexiones. Ahora nos va a intervenir Vicky, que ella nos va a hablar del sustrato neurobiológico de la violencia. Ponemos el vídeo entre medias. Sí. Ah, vale, vale. Sí, igualmente te parece que... Sí, es verdad que había un vídeo entre medio de una exposición y la otra. No está...
Me habían puesto en el WhatsApp antes. Bueno, pasa nada. Era... Cristina, nos falta el vídeo. Lo ponemos después. Lo ponemos luego. Sí. Porque era muy chulo. Estamos teniendo hoy muchos problemas técnicos. Ah, mira. Mira, ya sí, lo tenemos. Eso. Genial. Ahí te sale lo mismo. Oh, mierda gordo. Mierda gordo para ti. Mierda gordo. Ya hemos tenido. Sí, por favor. Bueno, esta buenas tardes. Esta. Sí, tú vas empezando. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. También agradecer a las compañeras la presentación que han hecho con anterioridad. Lamento, no tengo mucha voz, o sea, disculpadme. Y lo primero que yo quería comentar es que, tal como han comentado mis dos compañeras, son múltiples los tipos de violencia y, sobre todo, las redes sociales como nuevo espacio de interacción social, sobre todo en adolescentes, no están exentas de este tipo de violencias. El ciberacoso, la sextorsión, la usurpación de identidad, sexting, el revenger porn, todo este tipo de ciberdelitos con las mujeres como víctimas cada vez son más frecuentes. Son dos los factores fundamentales que, según los estudios, deben preocuparnos. Por un lado, la vulnerabilidad de muchísimas mujeres debido a la brecha digital, es decir, no son muchas las mujeres que dominan Internet. Y el desconocimiento avanzado del funcionamiento y prácticas como aplicaciones de seguimiento o control de dispositivo. Por otro lado, la edad cada vez más joven de las víctimas debido al uso masivo de las tecnologías entre menores y adolescentes. A mí me gustaría hablar de lo que es el trauma, en función de lo que han compartido las dos compañeras. Entendemos como trauma, ¿no? Significa que es una herida que es duradera en el tiempo, deriva del griego. Y según el APA, es una respuesta emocional a un evento terrible, como un accidente, una violación o un desastre natural. Yo discrepo un poco con esta definición del APA. No. No os preocupéis, yo continúo. Sí, sí. Discrepo un poco con esta definición del APA, porque no todas las personas que están expuestas a un evento terrible o estresante acaban desarrollando un trauma. O sea, yo puedo ser una persona más resiliente que tú, me puede estar sucediendo lo mismo y puedo no estar traumatizada. La diferencia para mí sería cuando los recursos internos y externos son insuficientes para hacer frente a una amenaza externa y se generan, pues, respuestas de miedo intenso, desamparo, horror. O sea, para mí sería más el evento traumático cuando yo como persona carezco de recursos internos o externos, como sería en el caso de la adolescencia o la primera juventud. Introducido pues el concepto de trauma, pasaríamos a hablar de los tipos de trauma que existe, que uno sería el trauma simple, que sería un hecho puntual que nos ha producido una emoción desagradable, que nos ha generado malestar en el momento que ocurrió, y aquí encontraríamos pues todo lo que sería los accidentes de coche, un atraco, algo en el que siento que
mi vida ha sentido peligro, pero es un hecho muy puntual. En este caso no tendría que ver para nada con lo relacional. Aquí apuntaría también a lo que ha dicho Araceli, que una modificación quirúrgica en sí es un hecho traumático, porque toda operación tiene un impacto en nuestro cuerpo. Entonces, no es por posicionarme a favor o en contra de, sino simplemente que el hecho de hacer una modificación corporal ya es considerado un trauma, ¿vale? Después hablaríamos de trauma complejo, que nos referíamos a una emoción unida a un recuerdo que nos produjo angustia o miedo, que se ha repetido durante un tiempo prolongado. Sucede mayoritariamente en la infancia y los motivos pueden ser diversos, como violencia familiar, abusos, malos tratos, enfermedades, personas que han estado muy enfermas, o seres queridos, divorcios, fallecimientos, migraciones. Este tipo de situaciones producen muchísimo sufrimiento y en un momento que ocurren y son difíciles, muy difíciles de sobrellevar. Los traumas están presentes. Ahora sí. Está en la misma diapositiva. Perdona. Los traumas están presentes a lo largo de nuestras vidas y sus manifestaciones pues, se pueden producir de diferentes formas. Entonces, yo lo que quiero que entendáis aquí que una cosa es un hecho puntual, que hay una violencia puntual, por ejemplo, que nos aborden un día por la calle, y otra cosa es lo que está ocurriendo en las redes, que ese abordaje es constante. O sea, esa cosificación de la que estaban hablando las compañeras es algo recurrente hacia la persona. ¿Vale? Para que entendamos el trauma, a mí me llaman muchísimo la atención estas dos imágenes. Aquí. Esta. A mí me llaman muchísimo estas dos imágenes. En estas se muestran el cerebro de un niño de 3 añitos. Uno con maltrato y otro sin maltrato, o sea, uno con trauma y otro sin trauma. En la primera, como trauma entendemos, pues negligencia, abuso emocional, o sea, no sería solamente el maltrato físico. En la primera veríamos cómo el espesor, ¿no?, de la corteza y el tamaño y la dimensión es inferior en la persona con maltrato que en la que no tiene maltrato. Uh-huh. Y en la imagen de la derecha veríamos como toda la red neuronal, la persona con maltrato, la veis aquí, no sé si se ve bien. Sí. Hay diferencia, primero 9 regiones corticales, la persona que ha sufrido maltrato que la persona que no ha sufrido maltrato, y además vemos como las redes neuronales son muchísimo más pobres, ¿no?, en personas con maltrato. Hay un estudio de Martin Techer que comenta que estas diferencias podrían comprometer las aptitudes socioperceptuales básicas del grupo con antecedentes con maltrato, su capacidad de mantener un equilibrio saludable entre la introversión y la extroversión, y también se vería afectada su capacidad para regular emociones y conductas. Bien. Dicho esto, hemos visto, ¿no?, pues el impacto que pueden tener estas violencias que han comentado. Si estamos comentando que esto empieza, la cosificación empieza en una primera infancia y estos niños se ven, o estas niñas se ven en repetidas ocasiones, ¿no?, expuesto a este juicio, cómo esto puede constituir violencia y por lo tanto afectar a diferentes áreas del cerebro. ¿Qué áreas del cerebro podríamos encontrar? Una sería la corteza cerebral, otra sería la amígdala y otra sería el hipocampo, que se muestran alteradas. Entre ellas, las distintas funciones que podríamos encontrar, una sería la adaptación al estrés, otra sería el miedo condicionado y por último encontraríamos la toma de decisiones. Perdonad que beba un poquito de agua. En referencia a la adaptación al estrés, ¿qué es lo que nos encontramos? Encontraremos una primera fase de alerta en la que, por ejemplo, podemos ver un adolescente que se siente que no encaja dentro de lo que considera su grupo de iguales, bien sea en la red o bien sea en el ámbito escolar, ¿no? Por ejemplo, este niño que gordo para mí, gordo para ti, ¿no? Este niño ya
se siente que no está siendo visto igual que sus iguales, ¿no? Entonces, aquí este niño empieza con su sistema de alerta. El hipotálamo se estimula, las suprarrenales, empieza a secretar adrenalina. El objetivo es administrar energía para, en el caso de que alguna urgencia, que alguien le vaya a atacar, este niño pueda huir, o sea, para que pueda dar una respuesta rápida al organismo. Se da una vasodilatación y un aumento de la vigilancia, la puesta en juego también de la noradrenalina. O sea, este niño, esta niña o este niño, empieza a estar en tensión. Después encontramos la fase de defensa o resistencia. Aquí el adolescente, debido a un aumento del cortisol, se mantendría totalmente activa. Por ejemplo, igual esta niña o este niño, por el hecho de gustar, se muestra más constante en las redes, igual se intenta arreglar más para estar más perfecta, para que no la critiquen, está vigilante de los likes, empieza a subir contenido que le pueda gustar más o menos al grupo, está pendiente, ¿no? Claro, está en la fase de defensa o resistencia porque yo quiero pertenecer, o sea, realmente yo necesito hacer la diferenciación y yo lo que necesito es pertenecer y encajar en este grupo de iguales que tienen una norma muy concreta que comentaba Araceli, está dentro de del orden de las cosas, ¿no? O sea, lo que es correcto, lo que no es correcto, y yo al parecer no estoy encajando aquí. Como hemos visto aquí, lo que es muy importante es la hormona del cortisol, que es importantísimo para tener la glucosa sanguínea. Empieza la musculatura a tensarse, el corazón, el cerebro, y sube muchísimo la adrenalina. Aquí el organismo debe aguantar. Por último, está la fase de agotamiento, de relajamiento. Si esta situación persiste en el tiempo, es justo cuando esta persona está agotada, de exponerse, de que no encaja. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos solemos encontrar? Que pueden aparecer cuadros ansiodepresivos por este cansancio del organismo, ¿no? A quererse adaptar a una respuesta social que no está obteniendo, ¿no? O sea, para mí este punto es muy importante, ¿no? El tema de la hipervigilancia que en las redes y cómo estos niños, estos adolescentes intentan adaptarse, ¿no? A lo que están viendo aquí. Aquí sería el gráfico, ¿no? de esta adaptación al estrés, ¿no? En la que me dio una fase de alarma. Yo como niño veo, o niña, veo que no encajo, en la que yo intento resistirme, ¿no? Entrando dentro de los patrones imperantes, y como yo finalmente, al no encajar, acabo cayendo ahí. Después hablaríamos del miedo condicionado. Todos conocemos cómo funciona el miedo, más o menos, ¿no? Sabemos que existen dos vías. Hay una vía rápida, la vía de procesamiento rápido, en la cual, ante estímulos amenazantes, nuestras estructuras se activan de forma voluntaria, el tálamo sensorial, el hipotálamo y el sistema simpático. Se produce entonces un aumento de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la energía se va hacia nuestros músculos para intentar salir corriendo de ahí. En el segundo momento se da el procesamiento lento, el peligro alcanza la corteza sensorial y de aquí se dirige a la corteza cingulada y a la prefrontal, donde todo esto se analiza de forma racional. Hay una tercera vía, que para mí es la más importante, la que conversan hipocampo y la amígdala, y aquí es donde se da el aprendizaje y la adaptación al contexto. Por ejemplo, si subo una foto a Instagram en la que no me dan likes es porque voy demasiado tapada o no estoy sonriendo, sabiendo que se me van a evaluar en función de los likes, posiblemente esto me condicionará a que yo la próxima vez que tenga que subir una foto, pues seguramente enseñe más porque yo voy a obtener más likes, ¿no? En cambio, si yo, por ejemplo, estoy más gordita y subo una foto en la que estoy enseñando pecho, ¿qué va a pasar? Puede que se burlen de mí. Entonces, ya me cuidaré yo muy mucho de volver a subir una foto en la que se puedan reír de mí, ¿no? Aquí es donde estaríamos hablando de cómo se condiciona, ¿no?, el miedo en las redes sociales. No debemos olvidar que las redes sociales están para ello. Es decir, está el like, está el dislike y luego está el emoticono con las lagrimitas, ¿no?, en las que yo me puedo estar riendo perfectamente de ti. Hay que ser muy consciente, ¿no?, de cómo jugamos, ¿no?, con estos emoticonos también en las redes, ¿no?, y cómo lo puede evaluar un adolescente.
Aquí he compartido un artículo de una psicóloga, una compañera, en la que nos dice que hemos llegado a un momento en el que hay personas, sobre todo jóvenes, que exponen toda su vida en las redes sociales y ante determinadas situaciones se les machaca. Se están empezando a crear miedos y problemas a quienes sufren esa situación y no la encajan bien. Y de hecho ha aparecido, o ella habla de una nueva palabra, que es la gelotofobia, que es el miedo al ridículo. Yo no sé si vosotros lo conocíais. Yo lo descubrí cuando abrí este artículo, pero no, se está hablando de la gelotofobia como miedo al ridículo dentro de las redes sociales. Vale. Ahora pasaría a hablar más de lo que hemos visto cuáles podrían ser las funciones alteradas, pero a mí lo que más me gusta son las áreas o las estructuras que sí que se pueden ver alteradas, ¿no? En personas que han sufrido algún tipo de violencia y más de una forma continuada. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura del hipocampo, que es una estructura que está relacionada tanto con la memoria del aprendizaje, la emoción. Además, es muy importante porque colabora en la consolidación de nuevos recuerdos. Es el hipocampo el que permite que la información de nuestro día a día, ¿no?, la vayamos integrando en nuestra memoria a largo plazo. Es la que facilita, ¿no?, el que vayamos almacenando la experiencia en memoria. Además, vincula los recuerdos con las emociones, bien sean placenteras o displacenteras, tanto a nivel psicológico como fisiológico. Estamos diciendo que, ¿no?, por ejemplo, si, será la que se acordará, esta área será la que se acordará de lo que yo he sentido, ¿no?, cuando yo he subido una foto y justamente se han reído de mí. O sea, aquí es donde yo iré almacenando mis recuerdos con las emociones que he sentido. Por último, decir... Esta área se encargará de almacenar la memoria a largo plazo para convertirlo en memoria biográfica, en yo me he sentido así, ¿vale? Que eso para mí es uno de los problemas que también encuentro en consultando, yo me he sentido así, que no le pueden poner palabras a cómo se han sentido cuando han sido traumatizados, ¿no? También tenemos que entender que hemos visto que está alterado la regulación del estrés. Y justamente el hipocampo tiene una gran concentración de receptores para los glucocorticoides, ¿no?, con lo cual estará muy relacionado a los niveles de estrés a los que yo me vea sometido. Justamente a más nivel de estrés, esta área lo que hace es envejece y se atrofia, con lo cual yo tengo muchísimos problemas en consolidar recuerdos o incluso en algunos momentos se puede generar disociación, ¿no?, porque el evento es tan traumático que mi hipocampo... un nivel, unos glucocorticoides se colapsa y dice que ahí no, es mejor no entrar. Diferentes estudios muestran menor volumen de hipocampos en personas expuestas a violencia y cuanto más severa sea la violencia, más reducción puede existir. Aquí yo quiero hacer un inciso porque estamos viendo que los menores, ¿no? O sea, antes sí que creo que había, ¿no?, un límite de edad en los menores, que era los 16, para tener Instagram. Ahora yo creo que todos los niños entre los 8 y los 9 empiezan a tener Instagram, con lo cual están expuestos a violencia muchísimo antes que nosotros, ¿no? Incluso los videojuegos, ¿no? El niño que está en Instagram porque está siguiendo el videojuego o el youtuber de turno, ¿no? Me encuentro cada vez edades más tempranas ahí. Entonces, vemos cómo están expuestos antes a este tipo de violencias, a este tipo de violencia en redes, ¿no? Aquí hay un estudio también que me pareció muy interesante, que cuando estamos hablando de la disminución del tamaño, estamos hablando de una reducción de un 16% del volumen total. Y evaluaban el área en la memoria declarativa y estaban hablando de un 19% en comparación con las personas que no han tenido ningún tipo de abuso, ningún tipo de violencia. Después hablaríamos de la amígdala, ¿no? O sea, todos hablamos de la amígdala cuando conocemos la ansiedad, pero para mí es mucho más, es una estructura que está asociada a la emoción, que tiene muchísimo que ver con la detección de amenazas, eventos emocionales, también con el miedo condicionado. Es una estructura que es capaz de perpetuar la respuesta al estrés mucho después de que el trauma haya terminado. Es la que anticipa, ¿no?, el miedo que yo voy a sentir.
Y al parecer, estas personas que están expuestas de manera repetida a lo traumático, se ha observado que tienen una hiperexcitación, de esta estructura y tienen una activación incrementada ante la reexposición o estímulos con contenido traumático. Es decir, si vieran en algún momento una persona que pueden estar sufriendo lo mismo que ellas, ahí normalmente ya se reactiva esta amígdala. Los estudios demuestran también una disminución en su tamaño, así como una presencia de hiperactividad en las personas que han padecido violencia. Y esto también puede implicar problemas en su funcionalidad. ¿Vale? Por último, encontraríamos la corteza prefrontal, ¿no? Para mí, es lo que tú has hablado al principio, ¿no? Que el cerebro está en constante crecimiento y sobre todo en esta edad es cuando se empieza a desarrollar más la corteza prefrontal, de los 12. Hay estudios que están diciendo ahora que hasta los 40 nuestro cerebro no para de desarrollarse, ¿no? Y la última área que se desarrolla es la prefrontal. Es una estructura importante para la toma de decisiones relacionada con los incentivos positivos, las ganancias y también con lo negativo, con los castigos. Entonces, aquí vamos a entender la importancia que va a tener que ver la corteza prefrontal con los likes. Estamos diciendo que esta corteza prefrontal empieza a madurar a los 12-14 hasta los 30-40, con lo cual estamos hablando de niños que a nivel de corteza prefrontal no la tienen madura, con lo cual no van a saber cómo gestionar estos likes o estos dislikes, ¿no? Porque justamente esta área es la que permite evaluar todo esto. Esta área también posee una alta conectividad con el córtex de asociación temporal, la amígdala y el hipocampo, que son las dos estructuras que hemos visto antes, ejerciendo una fuerte influencia en el procesamiento emocional. Un aspecto importante a resaltar es que el córtex prefrontal es la zona que experimenta un periodo de desarrollo más prolongado, que es lo que acabamos de decir. Es importante para funciones cognitivas superiores, como puede ser la planificación, la toma de decisiones. Además, juega un papel muy importante en el comportamiento, en lo social, en la empatía, en la interacción con los otros, y en ella residen muchos rasgos de nuestra personalidad. Se calcula que esta área, como hemos dicho, acaba de madurar a los 30 años. Con todo esto, lo que queremos afirmar, ¿no?, con que esta área se desarrolla a los 30 años de edad, es que siempre estamos a tiempo para intervenir en todo aquello que nos genera malestar y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la adolescencia y en primera juventud, que es la población en la que estamos hablando en esta mesa. Aquí vería un poco, y bueno, yo después de lo contado, quería ver cómo este tipo de perfil, ¿no?, encuadraría perfectamente. Hemos hablado de ansiedad, se han hablado de ansiedad, de autoestima, hemos hablado de vergüenza, ¿no?, hemos hablado de miedo. Y yo hablaría también de trastorno de estrés postraumático, porque dentro de los síntomas del trastorno de estrés postraumático agruparíamos tres grandes bloques, como la reexperimentación del evento traumático, como podrían ser los flashbacks, es decir, yo vuelvo a sentir y a revivir sensaciones asociadas por el sujeto enfrente a la situación traumática, ¿no? Las pesadillas, ¿no?, como este niño, ¿no?, puede tener sueños, ¿no?, o una persona a la que le han dicho algo en las redes puede soñar, ¿no?, con lo que le ha ocurrido. Reacciones físicas y emocionales desproporcionadas ante acontecimientos asociados a la situación traumática, ¿no? O sea, por ejemplo, que alguien te haya etiquetado en la red, ¿no?, y automáticamente esa niña o ese niño pues reaccione de una manera desproporcionada porque a ver qué barbaridad me van a poner justo en este momento y yo no sé cómo voy a poder reaccionar. También hay un incremento de la activación, es decir, dificultad para conciliar el sueño, hay una hipervigilancia porque la amígdala está activada, hay problemas de concentración porque hemos visto que la prefrontal sirve para tomar decisiones, planificar, con lo cual
tenemos problemas de concentración, me siento más irritable, siento más impulsividad, me siento más agresivo. Por otro lado, encontraríamos conductas de evitación y bloqueo emocional. Por ejemplo, estos niños, ¿no?, que después de haber sido vapuleados en las redes sociales, desaparecen de las redes, se apartan, intentan evitar, rechazan situaciones, lugares, sensaciones, conversaciones relacionadas con el evento traumático. Yo no quiero ir a hablar de Instagram, o yo no quiero hablar de Facebook, o yo no quiero hablar de... Ahora creo que hay otro nuevo, había... Otra red social. ¿Cómo se llama? ¿Twitch? No, el Twitch. Y luego hay otro ahora que te haces, tienes que hacerte fotografías en tiempo real de lo que estés haciendo. Sí. No sé cómo se llama. Sí. Que es para adolescentes, ¿no? Que... Sí. Sí. Tipo el Snapchat, pero tienes que... El Virreal. El Virreal, sí, es verdad. El Virreal, en el cual tú tenías que hacer una foto en tiempo real... estés donde estés, sí. Claro, con la vergüenza que esto puede suponer, pero imagínate tú que está tu padre detrás o que tú no te encuentras en ese momento según como se espera de ti, y ahí puedes ser objeto de burlas. Pues. Sí, pero es que ahí está el problema, o sea, ahí estaría, encontraríamos lo que ha hablado Araceli, ¿no? Que ahí, depende de lo que te toque, estamos hablando de adolescentes, tú no vas a entrar dentro del orden de las cosas. O sea, de nosotras, de las niñas, de las mujeres, se espera que sea lo bonito, lo femenino, lo perfecto, todo lo que es, lo que tiene que ver con más con lo... ¿No? O sea... Sí, pero igualmente mucha gente ya lo sabe y también busca como el momento que no sea vergonzoso a veces, como que termina siendo un poco lo mismo. Claro, cada uno hace lo que bueno, tiene sus trucos para idea, mostrar lo que quiere. La idea igual tampoco me parece buena, o sea, porque un adolescente tenga que estar hipervigilante de cuándo le va a sonar la alerta en el móvil para hacerse una foto, eso a una persona que ya se exige arreglarse, ponerse el filtro, hacerse la foto, ponerse justo el escote correcto para darle los likes, o sea, le tiene que provocar un nivel de ansiedad brutal. O sea, a mí en consulta me han llegado a decir que se han levantado a las 6 de la mañana para arreglarse y hacer el virreal este, estar impolutas y perfectas. O sea, a mí eso me parece un nivel de ansiedad y de hipervigilancia brutal. No sé qué opináis vosotras, ¿no? Pero... Bueno, abrimos luego. Sí, como... debate. Vale, bueno, yo como comentaba, ¿no? Intensa evitación, huida, rechazo al sujeto, a situaciones, lugares, pensamientos, sensaciones, también la pérdida de interés, bloqueo emocional, aislamiento social. Los tres grupos de síntomas mencionados son los que en mayor medida se presentan en la población afectada por el TEP. Sin embargo, es común observar en la práctica clínica otros miedos asociados, como puede ser la vergüenza, la culpa, la pena, la rabia desproporcionada, el miedo y, como no, pues no, la crítica, el tema de trastornos de conductas alimentarias. Para mí, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, teniendo en cuenta el concepto de plasticidad cerebral, que implica que nuestro cerebro es capaz de cambiar desde las conexiones entre las neuronas hasta la forma en que procesamos la información, nuestros recuerdos o el sentido que le damos a lo que nos pasa o a las experiencias que hemos tenido, y este es el trabajo que hacemos en terapia, creo que nuestra labor como profesionales sería realizar una gran labor de concienciación, de psicoeducación y de intervención, convirtiendo a nuestros adolescentes en adultos resilientes. Para mí esto creo que sería lo más importante. Con las personas que vienen a consulta, trabajar muchísimo en este tipo de intervención, y previo hacer la prevención con la concienciación, ¿no?, y con todo lo que sería psicoeducar. Pues muchas gracias, Vicky, muy interesante todo lo que has contado. Muchas veces no se habla tanto de la parte más neurobiológica, ¿no? Bueno, y creo que también es importante como poder pensar, digamos, para podernos, como decíamos al principio, ¿no?, ver como de una forma holística. Vamos a cerrar esta mesa explicando un poco un caso clínico, aunque no sé yo esto si de hablar de casos
es lo suyo, tendríamos que hablar de personas porque no trabajamos con casos, trabajamos con personas, pero bueno, es este argot que utilizamos, ¿no? Os voy a hablar de la situación de una persona adolescente que bueno, vive toda una serie de violencias debido a la ruptura de la normatividad genérica, luego además alguna situación traumática también en su vida, y cómo todo este malestar va, digamos, contaminando la vivencia subjetiva de su cuerpo, ¿no? Y la manera que tiene de irse colocando en el mundo. Bueno, no sé, ¿cómo vamos de tiempo? Y cuarto, tenemos sí, todavía, para dejar luego media horita para el debate, en 15 minutos. Os voy a hablar de una persona que es un adolescente, ¿no? Digamos que cuando empieza a venir a terapia tiene 14 años, ahora hablamos ya tendrá 17 y pico. Esta persona podríamos decir que dentro de su enorme complejidad, ¿no? Y digamos que una de sus características es que en cuanto al género está atravesando un momento en su vida donde se posiciona como chico trans. Bueno, y me parece importante decirlo así, porque tenemos una tendencia a hablar de personas trans, de personas cis. Bueno, es una de las características del sujeto, es la relación que tiene con el género, pero las personas somos muy complejas y nos pasan otras muchísimas cosas aparte de en qué momento nos encontremos en cuanto a la relación con el género, ¿no? Bueno, me parece importante también explicar desde qué lugar, en este caso, bueno, soy yo la terapeuta, por consiguiente voy a explicar desde qué lugar escucho yo esta experiencia de vida, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Porque es importante que nos cuestionemos desde qué lugar escuchamos, ¿no? Porque no escuchamos desde la neutralidad ni desde la objetividad, siempre escuchamos desde una perspectiva concreta, ¿no? Yo, ante, digamos, las posiciones identitarias diversas, pues tengo una perspectiva no esencialista. Creo que hemos de trabajar con las personas siempre sin restar agencia y sin patologizar las experiencias de género no normativas, al mismo tiempo que es muy importante que las podamos entender dentro de una complejidad, ¿no? Porque tenemos visiones muy simplistas y muy esencialistas que han eclipsado el imaginario colectivo de la población, podríamos decir, ¿no? Entonces, para mí una visión compleja tiene que ver con entender que los malestares sexogenéricos de las personas adolescentes hemos de entenderlo en interacción con los malestares corporales, psicológicos y sociales propios de esta etapa y propios del momento social que estamos atravesando, ¿no? Y situarlos también dentro de las lógicas cognitivas internas de la etapa de la adolescencia, ¿no? Por otra parte, también creo que es importante el que entendamos que aunque en psicoterapia trabajamos de manera individual con las personas, pero trabajamos en el fondo la expresión de un malestar que es colectivo, ¿no? Aunque trabajemos individualmente con las personas, creo que también es una visión importante que tenemos que ir teniendo, ¿no? Porque la psicoterapia no lo soluciona todo. O sea, yo, la gente con la que trabajo en psicoterapia no necesita solo terapia, necesita un trabajo, necesita amigos, necesita, bueno, una sociedad más amable, etcétera, etcétera. ¿Eh? Cambiar de trabajo muchas veces, a veces cambiar de pareja, pero quiero decir que a veces tenemos esa, es verdad que tenemos que ir, ¿no? Y es un poco la reflexión con la que quiero acabar, aunque ahora la nombre, pero tenemos, yo creo que la tendencia tendría que ser a colectivizar los sufrimientos, ¿no? Porque a veces las actuaciones individuales son necesarias, por supuesto, no son cosas excluyentes, pero en general vivimos una sociedad muy enferma y que provoca unos sufrimientos enormes a las personas, ¿no? Bueno. ¿Cómo llega esta persona de 14 años a consulta? La madre es la persona que hace la demanda. Como sabemos, en nuestra sociedad patriarcal, el 90% de las demandas las hacen las madres. De hecho, el padre de esta criatura no consigo en 3 años nunca que venga a terapia. Pero bueno, digamos, porque qué pasa, que en la sociedad patriarcal de consentimiento en la que vivimos, la gestión emocional recae sobre las personas que encarnamos la categoría mujer, y eso sigue siendo una realidad. Espero que poco a poco la cosa se va flexibilizando, pero todavía hay mucho trabajo a hacer. Bueno, la madre me llama
con una preocupación importante, ¿no? Por la situación tanto familiar como escolar que tiene su hija. Ella habla de su hija. Es importante siempre poder sostener estas ambivalencias, ¿no? De cómo viven los padres a sus criaturas y cómo las criaturas están viviendo a sí mismas en estos momentos. Siempre es interesante poder sostenerlo todo, ¿no? Poder sostener la ambivalencia, cuanto más la sostengamos, mejor podemos ayudar, ¿no? Y entonces describe que tiene una situación muy conflictiva en casa y que además tiene, esta criatura se niega, digo criatura porque tiene 14 años, no olvidemos, se niega a ir al instituto porque cuenta que está viviendo bueno, una situación donde las palabras de esta persona la tratan mal en el colegio, ¿no? Le tratan mal. Y que hace poco, pues además le ha dicho su hija que es un chico trans o que se siente un chico trans y que quiere empezar un proceso de hormonación, ¿no? Entonces la madre sabiamente le dice, bueno, están pasando un montón de cosas, ¿no? Y han pasado muchas cosas porque esta persona conoce la historia de vida de su criatura y le dice, bueno, vamos primero a buscar ayuda, a hacer terapia y bueno, a ver un poco también. En el sentido de que no se negaba a aceptar, ¿no?, la posición identitaria de la criatura, pero sí se da cuenta de que hay muchos malestares ahí de fondo, ¿no? Bueno, en las primeras sesiones os bueno, voy a resumir un poquito algunos de los aspectos que fuimos trabajando, porque para poder explicar bien este caso necesitaría por lo menos un par de horas, porque hablamos de 3 años y pico de trabajo psicoterapéutico. Pero bueno, recuerdo que en las primeras sesiones, cuando llega esta persona, se presenta como un chico trans y además es un tema muy importante y muy relevante en este momento de su vida. Me cuenta cuál es su nombre elegido, que no os voy a contar, lógicamente para preservar su anonimato, ¿no? Y que prefiere que le nombre con pronombres masculinos, ¿no? Yo creo que es como muy importante que podamos establecer, ¿no?, desde un primer momento una relación con la otra persona de reconocimiento mutuo, ¿no? Que tengamos esa capacidad las psicoterapeutas de poder de escuchar mucho, ¿no?, y de poder acoger lo que los adolescentes están sintiendo desde una escucha abierta, ¿no? Creo que a la persona hay que acompañarla desde el lugar en el que está, en el que se encuentra, sin minimizar y sin quitar importancia a lo que está viviendo, ¿no? Y sobre todo el no hacer esas intervenciones rápidas que me encuentro muchas veces y sobre todo cuando estamos hablando de estas temáticas, ¿no? Nunca sabemos la realidad de esta persona, nunca sabemos lo que está viviendo por dentro y nunca conocemos tampoco la conflictividad relacional que esta persona puede estar viviendo en su vida, ¿no? Entonces, creo que hemos de entender, o a mí me ha ayudado a entender un poco este posicionamiento, ¿no?, como una forma, es la forma, digamos, que esta persona ha encontrado en este momento de su vida que le permite estar en el mundo y donde encuentra cierto sostén y cierto entendimiento al malestar que tiene, ¿no? Creo que tenemos que entender las cosas de una manera abierta y compleja al mismo tiempo y poderlo sostener. Bueno, obviamente yo le pregunto, ¿no?, ¿qué significa para ti ser un chico trans? Porque es un tema que trae y que necesita trabajar, ¿no? Por siempre es importante que podamos, de alguna manera, entender qué significa para la persona la etiqueta con la que viene definiéndose, sea esta o cualquier otra, ¿no? Y en las primeras sesiones trabajamos, bueno, ¿y cómo llegas a esta conclusión, ¿no? ¿Qué te hace en tu vida pensar esto, ¿no? Entonces, porque creo que siempre es como importante poder entender para poder trabajar en qué circunstancias concretas, ¿no? ¿Cuál es la situación de esta persona en su vida cuando llega a desidentificarse, digamos, en una categoría en la que ha sido sociabilizada como chica e identificarse con otra categoría de género, ¿no? Bueno, me cuenta, ¿no?, de alguna forma, así muy resumidamente, que llega a la conclusión de que es un chico trans escuchando a otros chicos trans a través de internet, ¿no? Esas identificaciones adhesivas que a veces hacen las personas adolescentes y que luego es como necesario encontrar una cierta subjetividad, ¿no? Porque como decía la compañera muy bien, sabemos que tenemos cantidad de influencers, tiktokers, youtubers y no sé cuántos ubers más, ¿no?, que tenemos cada vez más, que bueno, pues hacen sus transiciones como si fueran un reality show. Luego tenemos también todos los tiktokers, youtubers, influencers que también nos están explicando las cosas que contaba Ana, ¿no?, sobre
bueno, digamos, mostrando una cierta normalización, cosificación, hipersexualización de los cuerpos, ¿no? O sea, quiero decir, hay mucha influencia aquí, ¿no? Y también es como muy interesante siempre interesarnos por los influencers que para esta persona son importantes, verlos, ¿no? Que algunos sería para denunciarlos, ya os lo digo. Por lo menos en mi opinión hay cada uno por ahí contando una serie de cosas que no me parecen como que ayuden mucho, ¿no? Bueno, me cuenta que... bueno, que se da cuenta de que le pasa lo mismo, ¿no? Escuchando a otros chicos trans que explican sus transiciones, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de que te pasa lo mismo, ¿no? Y aquí pues me va explicando en sus palabras que no encaja en la categoría chica. Claro, ¿qué es, no? ¿Qué es ser chica, ¿no? ¿O qué es esto? ¿Qué es no encajar en la categoría chica, ¿no? Bueno, al final pues todo lo que tenemos para referirnos a definir, para poder definir esto, ¿no? Sería que no encajan las actividades, en los gustos, en las expresiones, en las formas como de tunearse que tenemos las personas en función del género en que nos sociabilizan, ¿no? De alguna forma me viene a decir, no me veo en mi cuerpo, ¿no? Y me parece importante, es una frase que a mí me impacta bastante, y que luego le encuentro más sentido a lo que me está diciendo, ¿no? Me dice que tiene mucha disforia, sobre todo con los pechos, ¿no? Y además utiliza una palabra técnica del DSM, que ahora creo que ya no está, queda la incongruencia de género, pero también nos encontramos hoy día los adolescentes que vienen con un mogollón de etiquetas definiéndose, que parece un DSM con patas, que si yo soy TOC, que si yo soy autista, que si lo que tengo es una ansiedad de no sé qué, luego todas las no solamente las etiquetas que tenemos para definir las experiencias de género, ¿no? Claro, yo cuando me vienen con esas etiquetas le digo, bueno, ¿y eso qué significa, ¿no? Para ti concretamente como sujeto, ¿no? Como persona, ¿no? La etiqueta en sí misma. Bueno, me dice que tiene mucha disforia con los pechos, ¿no? Que sobre todo es lo que menos soporta, ¿no? De su propio cuerpo, y que se siente un chico, ¿no? Y que encaja más aquí, y nuevamente encajar en el chico implica, en la categoría chico implica pues encajar más en los gustos, en las expresiones, en las actividades que nosotros socioculturalmente hemos decidido que tiene que ser para los chicos, ¿no? De alguna forma. Y que desde su deseo, en el momento en el que se encuentra en la actualidad, quiere, en sus palabras, me dice, quiero quitarme los pechos, ¿no? Y comenzar a hormonarme para ser visto como chico, que es como yo me siento, ¿no? Pero mis padres no me dejan. Bueno, yo creo que es importante, de alguna forma, poder contener esa urgencia del cambio corporal, ¿no? Que muchas veces, yo en mi experiencia, no sé el resto que pensáis, luego en el coloquio si queréis lo hablamos, pero muchas veces la urgencia no es de las personas adolescentes. Yo lo que me encuentro es que la gente adolescente lo que quiere es hablar de lo que le pasa. O sea, yo me encuentro esto, de hablar de lo que le pasa, de lo que le pasa en el cole, de lo que le pasa con su cuerpo, de lo que le pasa con los amigos, de que es mucho más el entorno este social en el que vivimos de tanta rapidez y de que ya tienes que tenerlo todo claro con 14 años. Digo, yo tengo 46 y no tengo claras todas estas cosas casi todavía, ¿no? A veces no digo, ¿quién soy? ¿A vosotras os pasa? Sí. A mí tampoco. Ah, vale, sí. Ay, sí. O sea, quiero decir, es más, muchas veces la urgencia de las propias personas adolescentes. No es verdad que... O sea, creo que la primera necesidad que tiene es de ser escuchados y de que alguien piense conjuntamente con estas personas, ¿no? Bueno, el contener la urgencia me parece como muy importante, ¿no? Porque los cambios corporales los hagamos desde el lado desde el que lo hagamos, ¿no? Una persona pues, que tiene una posición identitaria, como comentábamos antes, ¿no? Que no es la hegemónica, o bien cuando tienes una posición identitaria hegemónica igualmente, pero crees que a través del cambio corporal vas a calmar las problemáticas que tienes. Bueno, realmente sabemos que el cambio corporal puede servir para una serie de cosas, pero no cambia el sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico lo hemos de atajar desde ese lugar, ¿no? Y a mí me parece muy importante esto que yo estoy diciendo. Sé que es ir a contracorriente porque vivimos en la sociedad de la urgencia, de la pastilla y de la hormona, y de una sociedad muy cortoplacista, ¿no? Y no le damos tiempo a la gente a que pueda elaborar sus cosas, ¿no? Bueno, otro de los temas importantes que van saliendo en un inicio de las sesiones es la conflictividad con el padre, sobre todo, principalmente, ¿no? Me cuenta que, bueno, siente mucha rabia hacia el padre porque, según me cuenta, pues esta persona no entiende nada de lo trans, porque no le acepta, porque no entiende que no quiere ir al colegio, ¿no? Y
esta persona me cuenta, no quiero ir al colegio porque en el cole no me tratan bien, porque me cuenta cómo históricamente es una persona que ha sido clasificada de marimacho y ahora pues la llaman travesti, ¿no? Y es una persona que bueno, está sufriendo un bullying, ¿no? Precisamente hablábamos de todo esto y lógicamente pues tiene un rechazo importante ir al cole porque está sufriendo en ese contexto. Por otra parte, entre otros temas, ¿no? Algunos, como no tengo mucho tiempo, voy a nombrar los más importantes, pero otra de las cosas que también pienso que nos dan datos de, para poder entender el nivel de sufrimiento que tiene este adolescente. Me cuenta que le cuesta dormir por la noche, que por la mañana no puede levantarse, ¿no? Por otra parte, que solamente tiene una amiga en el colegio con la que se puede sentir medio bien, que luego tiene dos amigos online, que también son personas con posiciones identitarias trans, ¿no? Con las que habla por internet. Y de alguna forma a mí me transmite un sentimiento de soledad tan grande, ¿no? Tan grande, y en un momento de la vida donde la posibilidad de pertenecer a un grupo es muy importante, donde en el encajar te va la vida, ¿no? Luego, cuando tú vas creciendo y te vas haciendo adulta, te das cuenta que no encajar es un signo casi de inteligencia. Pero cuando tú tienes 14 años, ¿no? Te va como la vida en ello, y eso también parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y además piensa recurrentemente en la muerte, ¿no? Como forma de cesar el sufrimiento que siente, ¿no? Y eso le alivia, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? En estas primeras sesiones, bueno, yo capto de esta persona un sufrimiento importante, ¿no? Un estado anímico depresivo, una mezcla muchas veces que trae como entre tristeza y desesperanza también, y de alguna forma intento sintonizar con este sufrimiento y proponerle que juntos pues vayamos hablando de todo lo que le ocurre, de lo que le está ocurriendo en clase, ¿no? Cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Que le están provocando dolor, de poder hablar de la relación con su cuerpo, de cómo se vive. Y bueno, y le parece bien, esta persona asume, lo acepta, afortunadamente, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos un trabajo psicoterapéutico, ¿no? Bueno, creo que es muy importante el tema de la terapia, ¿no? No creo que la terapia sea lo único que podamos hacer en esta vida, pero bueno, es el campo en el que yo trabajo y el que conozco, ¿no? Pero la terapia hemos de pensar que siempre proporciona como un nuevo campo intersubjetivo donde poder... Las personas que vienen pueden ser escuchadas, donde pueden cohabitar junto al terapeuta, ¿no? Los sentimientos muchas veces que tienen de dolor, de vacío, de confusión, de incertidumbre ante la vida, ¿no? Y más en el momento de la adolescencia, donde todo esto, los sentimientos de vacío y de confusión y incertidumbre son muy habituales. Pero bueno, yo creo que la sociedad en la que vivimos lo genera bastante, ¿no? Bueno, durante la primera parte del proceso psicoterapéutico hablamos mucho de tres temas. Hay tres temas que trae con muchísima frecuencia sesión. Hablamos mucho del cuerpo y de la relación con su cuerpo y de cómo vive su cuerpo. Hablamos de lo que llamamos el bullying, el maltrato social y de los efectos que ha tenido sobre esta persona y de los conflictos con sus padres, que en este momento, aunque ya la relación ha sido conflictiva desde que era una persona chiquitina, pero en este momento están muy centrados en su posicionamiento trans y en no querer ir al colegio, digamos, ¿no? En cuanto al tema del cuerpo, habla mucho del cuerpo como algo que molesta, ¿no? Como, digamos, como si su cuerpo fuera algo ajeno que le ha tocado, ¿no? Y que quiere cambiar, que no soporta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si no lo pudiera reconocer como propio, ¿no? Yo le pregunto, de alguna forma, abriendo, ¿no?, a la exploración, voy preguntándole cuándo comienza a vivir de esta manera como con tanto rechazo, ¿no?, desde el rechazo el propio cuerpo, ¿no? Y entonces me cuenta, ¿no?, que utiliza una frase que es muy significativa, ¿no? Dice, yo vivía, cuando era una personita pequeña, ¿no? Bueno, como dice, yo vivía como si no tuviera un cuerpo, ¿no? Y me cuenta cómo ese malestar, obviamente todo esto me lo cuenta en sus palabras, yo os resumo porque me quedan 5 minutos para poder, para acabar, ¿no? Pero me cuenta que el malestar comienza a los 10 años porque a los 10 años le baja la regla, ¿no? Entonces es una experiencia que ya marca la vida de cualquier mujer, ¿no? O de cualquier niña cuando le baja la regla, ya es una experiencia que impacta, ¿no?
a los 10 años tú no tienes un sistema de defensas psicológicas como para, bueno, a veces procesar de manera adecuada esto, y también depende de cómo se te acompaña el entorno. Pero bueno, es algo que le hace sentir como muy mal, ¿no? Además, el desarrollo puberal se produce muy temprano, ¿no? En esta criatura. Digamos que a los 12 años esta persona ya tiene un desarrollo puberal como una chica, ¿no? Entonces estamos hablando de una personita muy jovencita todavía para tener este desarrollo, ¿no? Me cuenta que lo que peor lleva son los pechos, ¿no? Que no los soporta. Entonces, además, que coge, se los venda, los pechos, ¿no? Para salir a la calle, sobre todo. Siempre va, esta persona siempre va vestida con ropa deportiva holgada y de negro habitualmente, ¿no? Y es la manera en la que, bueno, desdibujando el cuerpo, pues se siente como un poquito mejor, ¿no? Abiertamente, poco a poco se va, evidentemente, la relación terapéutica es una relación, la confianza se va estableciendo con el tiempo, ¿no? Y me va explicando, ¿no?, que todo ese malestar que siente porque no le gusta su cuerpo muchas veces se traduce en hacerse pues cortes en las piernas y en los brazos, ¿no? Y que eso le alivia, de alguna manera le tranquiliza, ¿no? Que de hecho en la población adolescente son muy comunes las autoagresiones, ¿no? Los cortes, las quemaduras, ¿no? Es como, podríamos decir que es una forma de exteriorizar el malestar emocional ante la dificultad que muchas veces tienen todavía como para poderlo expresar con palabras, ese malestar emocional, ¿no? Y además de poderlo concretar en algo, porque a veces es un malestar como muy difuso que no tenemos dónde poderlo poner o dónde poderlo concretar, ¿no? Hablamos también mucho vamos hablando mucho de esa vivencia subjetiva de su cuerpo, ¿no? De la relación que tiene con el cuerpo. Creo que, además, que es un tema que trae muy recurrentemente, y yo creo que es tan importante que el cuerpo pueda pasar por el registro de lo simbólico, mentalizar el cuerpo y hablar de él, ¿no? Es tan importante ponerle palabras y no ponerle un bisturí demasiado pronto. O sea, es tan importante eso, ¿no? Entonces vamos viendo que cuando se produce el desarrollo puberal, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en la vida de esta personita? ¿Qué pasa a ser una persona sexualizada totalmente desde la mirada social, ¿no? Entonces hablamos de cómo se siente, de cómo es mirada, ¿no? Y el enorme malestar que le produce, me lo va contando en sus palabras, esa obligatoriedad de tener que encajar en los estereotipos femeninos, ¿no? Sexistas. En una época, como decíamos antes, donde el encajar te va la vida, ¿no? Y de alguna forma vamos viendo cómo busca en la transformación del cuerpo, ¿no?, la posibilidad o la forma de poder vivir, de poder habitar el mundo desde otro lugar diferente, que no sea el femenino que le está provocando tantísimo malestar, ¿no? Es un tema que trabajamos ampliamente en las sesiones, conjuntamente con el tema de la identidad, ¿no? Porque también sería, creo que la identidad es importante poderla entender como un proceso, que lo decíamos al principio de todo cuando hemos hecho la introducción, ¿no? La identidad no es algo que de repente por ciencia infusa te viene, o una verdad autorrevelada que a los 14 años se te presenta. La identidad es un proceso muy largo y muy complejo que hacemos toda la vida, ¿no? Y también es muy importante siempre el poder ir abriendo en el trabajo terapéutico a otras características de la persona, ¿no? Porque la identidad es muy amplia, somos muchísimas cosas al mismo tiempo, somos muchos yoes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Otro tema que vamos abordando mucho en las sesiones es la situación del colegio, donde históricamente me cuenta que ha sido una persona que se ha sentido bastante aislada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que siempre ha tenido esa sensación constante y recurrente en su historia de vida de no poder encajar, ¿no? También, ante el rechazo absoluto que ella siente de no querer ir al instituto, habló con la tutora, evidentemente con la madre. Como os decía antes, el padre, pues no consigo en 3 años que acuda a sesión y evidentemente ya lo doy por perdido. Pero bueno, afortunadamente la criatura está bastante mejor. Y bueno, la tutora en ese momento propone la posibilidad, que ya lo he vivido con varios adolescentes, o sea, fijaos a qué extremos llegamos, de que esta persona, para que no pierda el curso, pueda ser escolarizada en casa durante unos meses hasta que se pueda recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y con lo cual a la persona adolescente pues le produce un gran alivio pensar esto, decir, bueno,
el poder estar unos meses, que viniera un tutor a casa, una tutora, y poderle dar clases y tal. Bueno, pero ¿qué pasa? Que empezamos con los confinamientos, ¿no? Entonces, como le ha pasado a tantísima gente que tiene, bueno, en este caso por todo el maltrato social que está viviendo, pero mucha gente, por ejemplo, con dificultades para interaccionar o que no, que no se sienten muy a gusto con el contacto social, etcétera, etcétera, bueno, pues también esto le produce un alivio. Un cierto, evidentemente hay todo un impacto, ¿no? Porque es una cosa nueva que todos estábamos viviendo, pero un cierto alivio de tenerse que quedar en casa, ¿no? O sea, con lo cual, en este sentido, bueno, pues sucede esto y entonces ya no es una persona rara que la van a escolarizar en casa, sino que, bueno, que está un poco estamos todos en esa misma situación y hacemos además las sesiones online, ¿no? Bueno, trabajamos mucho todo el tema del maltrato social, ¿no? De este ser nombrada como marimacho, ser nombrada como travesti, ¿no? Hablamos mucho de las miradas, de los insultos, ¿no? De este, cómo esta persona lo define, ¿no? El ser dejada de lado, ¿no? El no tener amigos, ¿no? Que me parece como muy importante. Trabajamos sobre todo los efectos, porque es con lo que trabajamos. Los psicoterapeutas trabajamos con los efectos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Históricamente podríamos decir que esta persona ha sido como una niña masculina, por decirlo de alguna manera, una niña que nunca, digamos, ha podido encajar en estos estereotipos que ni falta que hace que encaje, pero que muchas veces, como decíamos antes, ¿no? Las personas podemos ser violentadas de manera correctiva cuando rompemos la normatividad de género. Es una niña que realmente ha sido una niña bastante masculina en sus expresiones, en la forma de tunearse, en sus gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ha sido maltratada en este sentido por esta ruptura de normatividad genérica, ¿no? Creo que es muy importante el tema del daño, ¿no? Y pensaba en todo lo que nos ha explicado Vicky, porque las personas que nos vamos a, de alguna manera, a estructurar como personas y nos vamos a relacionar con el mundo a partir de ese daño, ¿no? O sea, que tiene, a partir de los efectos que nos van a provocar las violencias, el daño, ¿no? En este caso, vamos viendo cómo vivir el que tú llegues a clase, que seas etiquetada de esta manera, que no tengas amigos, que te encierren en el baño, bueno, y toda una serie de situaciones que me empieza a explicar, evidentemente daña su autoconcepto, su autoestima, ¿no? Su propia autopercepción, ¿no? Y va provocando toda una serie de sentimientos bastante dolorosos, de vergüenza, de culpa, de rabia, ¿no? Y de no, bueno, de no tener valor, ¿no? Que es un poco la sensación que a mí me va transmitiendo, ¿no? De hecho, ¿no? Y también un poco en relación a lo que explicaba la compañera, ese estado depresivo ansioso que yo voy viendo en esta persona, ¿no? La ideación suicida y las conductas autolíticas tienen mucho que ver con los efectos del trauma, de estas violencias que está viviendo, ¿no? Evidentemente también las dificultades en la vinculación, ¿no? También yo veo que en esta persona esa desesperanza y esa tristeza que a mí me va transmitiendo de manera continuada, ¿no? Hay como una especie de deterioro de confianza en el mundo, ¿no? De hecho, también al principio, aunque creo que afortunadamente se va pudiendo vincular a mí, vamos pudiendo trabajar, pero sí que es verdad que también había mucha desconfianza en torno a que yo pudiera ayudarle, ¿no? En torno a que no le juzgase, ¿no? Porque, bueno, cuando tú vives a determinadas etapas, ¿no? El mundo te falla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues también te cuesta luego poder tener esperanza en las personas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, sabemos también, por otra parte, ¿no? Que la salud psicológica está muy, muy ligada a la capacidad de autocuidado y de cuidado mutuo, ¿no? O sea, el cuidado quizás es el podernos cuidar de manera mutua, es lo que hace que podamos tener una salud psicológica lo suficiente, por lo menos, para transitar por la vida, ¿no? El hecho de ir trabajando estos efectos traumáticos hace que en esta persona hace que vaya mejorando la relación con ella misma, ¿no? Y también la vivencia subjetiva de su cuerpo, ¿no? Porque cuando nos vamos encargando de los malestares que trasladamos al cuerpo,
la relación con el cuerpo mejora, ¿no? Entonces, en cierto modo, la vivencia que va teniendo del cuerpo no lo vive como algo tan persecutorio, como algo que hay que tapar, como algo a rechazar, como algo que de alguna manera necesita invisibilizar, sino que bueno, va tranquilizándose un poco en la relación con el cuerpo. Y también el trabajar todo esto nos ayuda a que pueda generar recursos más de regulación, ¿no? Donde no necesito cortarme el brazo, no necesito quemarme, ¿no? Sino que tengo capacidad para poder regular, ¿no? lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Igual que pues poco a poco también va mejorando el autoconcepto y la autoestima propia, ¿no? También va a ser un tema importante, ¿no? Que muchas personas adolescentes que sufren bullying, ¿no? Muchas veces están llenos de culpa y están llenos de vergüenza y no pueden trasladarle esta situación a los padres. O sea, la mayoría no pueden llegar a casa y decir, oye, me están haciendo esto en el colegio, porque sienten tanta vergüenza y tanta culpa que es imposible que lo puedan hacer, ¿no? Y luego, a veces cuando trabajo con personas adultas también que han vivido estas situaciones en la adolescencia, es curioso cómo se exigen a sí mismas y cómo se culpan de no haber dicho algo. Y bueno, y tenemos que ayudar a entender a estas personas que es que no lo podían hacer en ese momento, ¿no? Es como pedir... Se piden, ¿no? Como si tuvieran ahora lo que podrían hacer con 40 años que ya tienen otro tipo de recursos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no pueden muchas veces las personas adolescentes trasladar a los padres lo que están viviendo, y lo que hacen muchas veces es encerrarse en sí mismas y de alguna manera expresan o sacan a través de la violencia todo el malestar y la agresividad que están viviendo, ¿no? Y entonces muchas veces tienen comportamientos en la familia precisamente agresivos, violentos, ¿no? Y es la única manera que tienen de comunicar, oye, que no estoy bien, que me están pasando cosas, ¿no? Bueno, pese a... O sea, la relación con... digamos, lo que os quiero decir con esto es que en la medida en que también nos vamos encargando de esos, de todos los efectos, ¿no? Los daños, ¿no? Que decía Vicky antes, traumáticos, también, y ella... esta persona está mejor consigo misma, mejora también la relación con los padres, ¿no? En otro de los aspectos que trabajamos muy ampliamente en psicoterapia es como, digamos, la historia de vida de la persona, ¿no? Y hablamos mucho, ¿no? Yo le pregunto, bueno, cuando eras una persona pequeñita, ¿no? Sociabilizabas como niña, aunque ahora te entiendas como chico trans, ¿no? Y entonces... Le pregunto un poco por cómo, qué recuerda de su infancia, cómo era su vida en el cole, cómo era, bueno, la vida con la familia, ¿no? Es muy importante siempre como historizar, ¿no? El entender que nuestra identidad es narrativa y el poder historizar nuestra historia de vida, ¿no? Y más sobre todo en estos momentos que a veces se producen como ciertos cortes en la adolescencia, ¿no? No, todos... El poder ver siempre nuestra evolución y cómo nos entendemos en cada momento de la vida como un proceso, ¿no? Bueno, siempre hay como un recalcar mucho esa sensación de que no encajaba, ¿no? Y creo que es como importante cogerla, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Que ya llevábamos pues bastante tiempo trabajando en terapia, esta persona puede contar que vivió un abuso sexual por parte de un tío, ¿no? Lo cual es muy común, desafortunadamente, no sé, me parece que dice la OMS que una de cada 10, puede ser una de cada 10, una de cada 5 era, ¿no? Una de cada 5 criaturas, o sea, lo cual es una burrada y una barbaridad, viven abusos sexuales. Es tan común, es algo que nos encontramos tan frecuentemente, ¿no? Entonces, puede contar cómo vive un abuso sexual por parte de un tío. Era algo que estaba ahí como bastante tapado, ¿no? Pero que en un momento determinado podemos acceder, ¿no? Y eso también nos ayuda muchísimo a entender en terapia cómo empieza, o sea, cómo ese abuso que estaba como ahí más tapado, digamos, cómo contribuye al rechazo que siente de su cuerpo sexuado. Es decir, ¿no? Porque claro, cuando se desarrolla y de una manera tan temprana, ¿no? A los 10 años te viene la regla, a los 12 ya tienes el cuerpo prácticamente de una chica de 17, ¿no? Y esa sexualización, ese lugar en el que se te coloca de objeto, que también comentaba Ana, ¿no? La hipersexualización, ese lugar la retraumatiza de manera constante, ¿no?
digamos, y la conecta también con esta vivencia que hasta ahora pues, no había podido contar a nadie, ¿no? Y la tenemos y la vamos trabajando, ¿no? Entonces, es a partir de la adolescencia, ¿no? Que, bueno, de estos 10 años, 10 por ahí, que empieza a vivir el cuerpo disociadamente y que empieza de alguna manera, ¿no? Y entendiendo sobre todo, ¿no? Que esa sexualización que está viviendo la está conectando con esta experiencia también traumática y es encima añadimos el bullying que ha vivido esta criatura tachada de marimacho desde que era chiquitina, pues claro, se le hace difícil la vida, ¿no? Bueno, el poder, entendemos más aquí la visión tan disociada que tiene de vivir su cuerpo, ¿no? Ese no me veo en mi cuerpo, que manifiesta varias veces, ¿no? Podemos hablar, aquí tenemos la oportunidad de poder hablar de cómo la retraumatiza, ¿no? La manera en que a veces los hombres o los chicos la miran, ¿no? Cómo le hablan, ¿no? Y poder trabajar esta experiencia contribuye también a mejorar la relación con el cuerpo, ¿no? A vivir un cuerpo que no necesita como esconderlo tanto porque de alguna forma, creo que el poder trabajar los efectos le ayuda a reapropiarse del cuerpo, por consiguiente ya no lo vive de manera tan disociada, ¿no? Y no necesita como esconderlo tanto, ¿no? En cuanto al tema del género, a sus posicionamientos, ¿no? Que al posicionamiento de género, pues aquí vivimos situaciones, la verdad, pues muy donde nos reímos mucho, la verdad que nos reímos mucho, ¿no? Va cambiando, ¿no? En estos 3 años y pico cambia varias veces de nombre, que es muy habitual, ¿no? La gente adolescente pues va cambiando de nombre. Cambia también de posición identitaria, ¿no? A una posición más fluida, ¿no? De hecho, sabemos, ¿no? Que hoy día una de las cosas que es propia de este momento histórico que estamos atravesando, porque antes las posiciones eran binarias, hombre-mujer, y no teníamos más, pero ahora hay toda una diversificación, ¿no? De los modelos identificatorios de género que van más allá del binario hombre-mujer, ¿no? Hay más variabilidad. Lo no binario es muy de nuestra época, lo fluido, ¿no? Y en esa transición, pero transición real, porque la adolescencia es una época de transición, donde es lógico que tengan diferentes posicionamientos identitarios las personas adolescentes. Lo que pasa es que no les damos tiempo a que exploren, a que se pregunten, a que vayan viendo qué les pasa, ¿no? Y puedan darse ese tiempo de pregunta, de reflexión y de exploración que todos necesitamos, ¿no? Pero pasamos situaciones como muy interesantes, ¿no? Donde en la adolescencia, como todavía es un momento de la vida donde llevas mucho las cosas a lo concreto, ¿no? Esta persona empieza a colocarse como en una posición más no binaria y entonces empieza a llevar la experiencia del género a lo concreto. Y entonces acude un día a consulta vestida estereotípicamente de chico y otro día viene estereotípicamente de chica, ¿no? Y va viviendo ese proceso y se va explorando y va viendo cómo se va sintiendo, ¿no? en cada momento. Además que es muy interesante porque eso nos ayuda a ver cómo cuando va vestida estereotípicamente de chica, que sería porque lleva falda o que lleva un jersey como más ceñido, pues me dice qué diferente es la vida. Qué diferente es la vida pasando como chico o pasando como chica. Y es una cosa que trabajo muchísimo con las personas que van haciendo cambios de posición identitaria, porque es que no tiene nada que ver. Dice, ¿cómo te miran? ¿Cómo me miran en el autobús? Dice, cuando va con otro tipo de ropas, esto que llamamos, que evidentemente son construcciones sociales, ¿no? Con ropas, digamos, más de chico, pues no es una persona. Dice, soy mucho más invisible. Pero claro, lógicamente, ¿no? Y es muy interesante porque eso nos ayuda mucho a poder seguir trabajando, ¿no? Todo esto. Bueno, para ir acabando, porque creo que tenemos que dejar paso al debate, madre mía, que quedan muy poquito tiempo, podríamos decir que para finalizar, es una persona que todavía sigo trabajando con ella, pero ya no nos vemos semanalmente, sino con más distancia en el tiempo. Y poder hacer todo este trabajo terapéutico le ha permitido que
poder el resignificar las experiencias traumáticas, ¿no? Y trabajar los efectos le ha permitido reapropiarse más del cuerpo, el tener más recursos, ¿no? Para regularse emocionalmente, ¿no? Y en cuanto al género, ahora mismo es una persona que se posiciona como no binaria. Y yo le pregunto, ¿y qué significa para ti ser no binaria? Y me dice, pues que no tengo que encajar, ni en chico ni en chica. Y esa es la lectura que esta persona hace. Y además me cuenta que es bisexual, ¿no? Y le gusta a una chica en este momento de su vida. Bueno, voy a acabar porque si no, no vamos a tener tiempo para hacer el debate, ¿no? Pero sí que me gustaría, igual que mis compañeras han propuesto qué podemos hacer para mejorar un poco el mundo en el que vivimos, quizá pues sería muy interesante el que pudiéramos generar espacios psicosociales, ¿no? Invertir económicamente en generar espacios psicosociales donde podamos colectivizar los sufrimientos, sobre todo los sufrimientos donde la gente jovencita pueda hablar de sus malestares de género, de dónde se colocan, de qué les está pasando en sus cuerpos, ¿no? Y todo esto, todos estos espacios deberían de ser los primeros en poder recibir a estas personas y poder trabajar sus malestares mucho antes de pensar en acudir a lugares médicos, porque no tiene tampoco mucho sentido en muchos, por lo menos en muchos casos. Y bueno, pues lo dejo aquí y si os parece, pues abrimos un espacio, no sé si hay alguna pregunta, un espacio de diálogo. De momento, Jacqueline comenta que querría felicitaros por vuestra exposición. Todas las intervenciones han sido muy interesantes y darían para muchas otras mesas. Echo de menos espacios grupales donde podamos abordar los malestares colectivos y acompañar a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Gracias de nuevo. Gracias, Jackie. Bueno, yo tengo una consulta. Un momentito, por favor, Oriana, que no se te escucha desde casa, o te acercas al micro o te damos un micro. Ven. Para que te puedas escuchar desde casa, si no, no se te oye, Oriana. Sí, se pueden coger. Pero no sé, no hace falta que se me vea, ¿no? La cámara la tienes ahí. ¿Ah, sí? Esto es como grande. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Ahí, ahí, Oriana. Vivimos en un gran hermano constante. Vale, pues. ¿Te doy la espalda o qué? Mm. Bueno, es igual. Aquí. Vale, Aviki, cuando estabas comentando, ¿no?, el tema del hipotálamo, la amígdala y demás, al nivel de neuronal, claro, cuando hay el trauma, hay esta modificación, pero posteriormente el cerebro logra volver a su forma original o por lo menos mejorar. Es lo que comentaba antes, la neuronal. O sea que todo. En el tema de la amígdala, yo no conozco estudios, o sea, ya que ha disminuido el tamaño del hipocampo y de la amígdala. Perdonadme la voz, es que me encuentro un poco mal. En el tema del hipocampo y amígdala, yo no conozco estudios, ¿no?, en que el tamaño haya aumentado, pero sí que es verdad que a nivel de prefrontal sí que hay estudios de que sí que se amplían muchísimas más redes neuronales. Eso sí que está ahí. Entonces, sí que podemos entender que si hay más redes neuronales en el área prefrontal, siendo un área que regula la amígdala y a la vez el hipocampo, sí que hay cierta reversibilidad. O sea, ¿me escucháis bien? Sí, sí. ¿Sí? Lo siento, ¿eh? Entonces, yo sí, te digo, sí, te escucha muy bien desde casa también. Vale. Perdonad, a nivel de estudio de no conozco, pero sí que sé que a nivel de prefrontal sí, y si tenemos que entender que la amígdala es la que desconecta la prefrontal y la prefrontal es la que regula la amígdala, lo que nos interesa sobre todo es que estas redes neuronales prefrontales, que son los espacios de reflexión en terapia que tenemos, ¿no?, de poder repensar con ellos, ayudarles, ¿no?, a poder reflexionar, a poder decidir, sí que hay cierta reversión. Las consecuencias. Uno de los problemas que puede acontecer es que las personas que ya están en situaciones complicadas, o personas que han vivido un trauma, la cultura que hay es, bueno, esta persona puede hacer prevención porque ya ha sufrido el trauma, se la manda a terapia y no funciona ya, es como, bueno, espérate a morir o espérate a ver qué pasa, pero no hay trabajo.
a nivel de la estructura sanitaria para que esta persona darle la oportunidad. Ahí estamos revictimizando otra vez. No, no es así. O sea, yo, por ejemplo, en consulta, yo trabajo mucho trauma complejo. Entonces, ahí sí que desde la historia de vida, como la conceptualización del caso, trabajo con MDR, ¿vale? Entonces, desde que empezamos la primera fase con la conceptualización del caso, que desde la mirada conjunta, o sea, no solamente de su mirada, sino de la mirada conjunta, vamos viendo su historia de vida, vamos repensando lo que ha pasado, esa persona se da cuenta de lo que está sucediendo, ahí estamos creando nuevas redes neuronales. Claro, o sea, en el momento que tú te sientas con esa yo sobre todo mujer, ¿no? Esa mujer y ves su línea de vida y le explicas, mira, aquí, esto no me ha dado cuenta, ¿no? Ella, tú, en un momento se lo tenía por aquí apuntado, que tú has dicho... cómo lo sienten, lo viven con que no hay defensas, ¿no? O sea, sí. Una de las cosas que también en terapia vamos haciendo es crear, mostrar que sí que hay unas defensas que te han protegido. Entonces empiezan a entender cosas y eso es crear red neuronal. O sea, estamos integrando información dentro de su red que no existía. Esto de dar por perdida a las personas para mí es volver a revictimizar. Claro. Y además que hay estudios, ¿no? Que ahora que tenemos... Bueno, ¿conoces ahora... algo de la amígdala? No, el tema de la hiperactividad y de la excitabilidad, sí, por el tema de la prefrontal. Claro. Pero si aumenta el tamaño, yo lo desconozco. Eso no lo sé concretamente. Yo no lo sé. Pero... yo sí que te lo miro. Pero sí que hay estudios que muchos, hechos desde las neurociencias, ¿no? Como... bueno, una persona, lo podemos abordar con MDR, lo podemos abordar con psicoterapia, con cualquier tipo. Yo había hablado de eso sí, porque es la que yo... Sí, con diferentes, desde diferentes lugares, desde diferentes modos, ¿no? Psicoterapéuticos, porque el MDR también está integrado dentro de una psicoterapia, ¿no? Y hay un montón, hay muchos estudios, ¿no? Donde se ve, y además que ahora con todo lo que tiene la tecnología biomédica que nos permite hacer las... como las imágenes del cerebro, ¿no? El antes y el después, por ejemplo, de un proceso terapéutico, y se ve una regeneración importante ahí. Sí. Y además, que de alguna manera también, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Que para nosotros también es como una certeza de que algo ahí se está regenerando, ¿no? Y desde las neurociencias hay. Sí. Yo tengo... Pasa, ¿no? Que realmente las personas en procesos médicos... Sí. A nivel político, a nivel social, tengan esa idea de que una persona sufre un trauma, pero eso no significa que se acaba su vida. Significa que hay que dar oportunidades Hombre. Que la persona quiera entrar en un proceso terapéutico, ¿no? Porque todos sabemos que si la persona no está preparada, no quiere. No se va a poder. Yo te digo, ¿cómo? Sobre todo en infantes. No te detengas, sí. Vale. En infantes yo sí que he leído mucho, ¿ver? Estuve haciendo un estudio de todo el tema de violencia de género, en niños y en victimarios sí que había, en violencia de género en concreto yo lo encontré, por ejemplo, hablando en violencia de la mujer, ahí no había tantos estudios, pero en niños y en victimarios sí. Y quizá otro tema, ¿no?, que del que hablamos muchísimo menos, es que... Cristina, no sé si hay alguna pregunta o comentario que quieras decir antes de enrollarme yo, porque... No, en principio otra persona os da la enhorabuena por vuestras aportaciones y reflexiones tan interesantes y valiosas, y muchas gracias a las tres por tratar este tema con tanto cuidado y respeto. Vale, gracias. Tú piensas, es como ha dicho Araceli, ¿no? En el momento que estamos repensando de forma conjunta, ¿no?, pudiendo reflexionar la historia de vida en sesión, ya se están dando modificaciones. Claro. Incluso a nivel epigenético. También, sí. Es, exactamente, la epigenética está ahora trayendo un montón de estudios, sí, ¿no? Donde estamos viendo todo esto, ¿no? Pero todo el rato pienso algo que quiero compartir también, y es que, claro, hablamos, ¿no?, de la persona que ha vivido la situación de violencia, que tiene, digamos, que ha quedado traumatizada, el dolor, el daño, ¿no?, producido. Y bueno, y nos dedicamos mucho a reparar, básicamente en psicoterapia reparamos daños, o sea, y los traumas relacionales es lo que más trabajamos de continuo en terapia, que si mi papá alcohólico, que si la mamá no sé qué, que si las violencias que vivimos socialmente, ¿no? Claro,
Y me gustaría darle la vuelta a todo y pensar en qué hacemos socialmente. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con...? O sea, ¿en qué estamos colaborando y contribuyendo para que esto suceda, ¿no? ¿Qué pasa con las masculinidades tóxicas, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces en las que son sociabilizadas, sobre todo los chicos, ¿no? Por ejemplo, y digamos, y agreden colectivamente, ¿no? Como ritual de su masculinidad, pues a un hombre homosexual o violan colectivamente a una mujer, ¿no? Pensar en lo colectivo y en la sociedad, ¿qué nos está pasando? O sea, quiero decir, aparte de hablar de la persona que ha sido agredida, por supuestísimo, y que eso es lo que más trabajamos, ¿no? Los sociópatas no vienen a terapia, por lo menos yo no me encuentro. Yo no me encuentro. Bueno, alguno te has encontrado, sí. Pero vienen mucho menos. Vienen los efectos. Vienen los efectos que yo no he encontrado. Sí. Y además que, curioso, ¿no? Porque a mí me da la sensación y además me guiño un ojo. Me lo confirmo, me parece genial. Sí, uno. Yo uno me acogeré un poquito, pero no lo clasificaría tanto como eso. Pero quizá tenemos que pensar un poco qué pasa colectivamente, cómo prevenir, cómo, o sea, ¿por qué no estamos invirtiendo en introducir, como decía Ana, la educación emocional? O sea, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando? O sea, cada día abres, pones para ver las noticias, ¿no? Y no sé cuántas mujeres ahora ya llevan, han muerto este año. ¿Tú lo sabes? Como unas 70. 70 mujeres de violencia machista. No, pero desde... No, pero en global. En este año. Sí, 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 no, este año hablo. O sea, estamos viendo esto, personas que rompen la normatividad genérica, que son violentadas sistemáticamente, que salen mucho menos, pero que también ocurren... O chicos homosexuales, por ejemplo, ¿no? Todas las agresiones a las chicas que se están haciendo de manera colectiva, ¿no? Como un ritual de inicio en la masculinidad, ¿no? O sea, de ese lado tenemos que hablar también, ¿no? Sí, porque es lo que hablábamos de que se ha normalizado, ¿no? Perdón. ¿Se oye? Que se ha normalizado, ¿no? Y a mí me preocupa, por ejemplo, el espacio este que hablaba de la manosfera y tal, ¿no? Porque es que hay muchos discursos que ya no solo normalizan este tipo de violencia, sino que la fomentan y que es como que no tiene ningún tipo de consecuencia, ¿no? Y parece que como más, también es muy reaccionario, o sea, como más discursos están habiendo defendiendo pues ciertos, ¿no?, derechos, que no haya violencia, etcétera, también la otra parte más reaccionaria, más violenta, también aumenta, ¿no? Y estamos como en un momento de mucha polarización de defender nuestros derechos, de que no nos violenten, pero por otro lado de mucha gente que es al contrario, que reacciona, que quiere violentar. O sea, que para ellos es normal hacer daño a la gente, ¿no? Y eso cada vez parece como que está aumentando, ¿no? Después de la pandemia parece como que también el tema de las violencias está en auge y preocupa porque cada vez nos estamos aislando más a nivel, pues eso, no hay social, no hay tantas interacciones, no hay tanta colectividad, estamos todos, ¿no?, como más aislados, menos red, más individualismo, y eso, claro, a nivel más todo tecnológico, y piensas, bueno, ¿hacia dónde vamos?, ¿no? Porque es un poco desastre. Has hablado de la manosfera, pero a mí, por ejemplo, me habla mucho de la red oscura, ¿no? Que aún hay más violencia y sin filtro. ¿Qué es la red oscura? La red oscura se ve que es una red a la que no todo el mundo se puede acceder, que se accede a través de la IP de otra persona, en la cual tú puedes acceder a todo el contenido pornográfico de menores, lo compras, sí, lo vendes. No sé si te han venido aquí a consulta con todas esas cosas, estas barbaridades, ¿no? Consumo pornográfico de bebés, asesinatos, violaciones en serie, y que luego esto se subasta en esta red oscura. Y te ha tocado, te ha tocado. Sí, también, porque no hay ningún tipo de... Tú lo has oído también, ¿no? No hay ningún tipo de filtro como de ¿no? ¿Cómo, no, cómo proteges? Pues, ¿no? Es que la cuestión es que hay filtro, porque la red social tiene filtro, pero ellas... Pero lo social se lo salta. Pero las propias redes sociales también crean la alternativa, ¿no? Lo que decías tú, por ejemplo, Instagram no permite la difusión de imágenes de pezones o la palabra sexo, pero luego está el OnlyFans,
donde todo lo que no permite Instagram lo permite OnlyFans, ¿no? Es aquello que dices, yo te ofrezco la parte blanca, la que es estéticamente correcta, porque ni siquiera es políticamente correcto, pero luego también te dejo la otra opción. Exacto. Y que pongo la otra opción es para mayores de cierta edad, donde tú tienes que inscribirte, donde tú tienes que poner una fecha de nacimiento. ¿Qué pasa? Que aquí decíamos, ¿no? ¿A partir de qué edad redes sociales? En realidad, la mayoría, creo que a partir de los 16 años, permite la inscripción. Sí. ¿Cómo es posible que un niño de 9 años sea capaz de tener una cuenta en TikTok, Instagram o cualquier cosa de estas? A ver, aquí hay un adulto que ha puesto una fecha de nacimiento, un adulto que ha puesto un número de teléfono. Casi siempre hay un adulto detrás que dice, bueno, es que le hago esto a mi hijo porque así compartir fotos con tus amiguitos del colegio, claro, pero a ver. Así se entretiene, ve TikTok y se entretiene, pero claro. Sí, es una forma de maltrato. O sea, no solamente pegar, es maltrato. Bueno, hemos visto que el exhibir conductas violentas, o sea, el visualizar conductas violentas, también es un tipo de violencia, ¿no? Sí, o sea, claro. Y es verdad esto que dices, Oriana, ¿cómo te ponen? Lo blanco, pues la red, estaba hablando de la red oscura, la red blanca, pero siempre tienes una vía de entrada, sí. ¿No? Que ya, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos también al principio, ¿no? Del momento, hablábamos al principio, ¿no? De que estamos atravesando en la actualidad un momento dentro del sistema capitalista, neoliberalista, ¿no? Donde la mercantilización de las vidas de las personas y de los cuerpos está servida, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? Y cómo todo eso, de alguna forma, perversamente, ¿no? Ya está hecho de esta manera. O sea, siempre siempre te van a vender un producto que está bien para todos, pero siempre vas a tener la vía, de alguna manera, si la buscas, de acceso a lo otro. Siempre está esta red oscura que decías que tú lo estabas explicando, Vicky. Te pone el vello de punta y parece que es una película de ciencia ficción, pero no lo es, porque la realidad supera la ficción. No lo es. Además es lo que te digo, una persona que te está contando eso, que lo cuenta a ti, ¿cómo no va a venir con desconfianza? Claro, es lógico. O sea, ¿cómo va a pensar que la persona es buena? Yo creo que no lo puede pensar. Sí, sí. Yo al menos si hubiera entrado ahí, yo pensaría que las personas no son buenas. Sí. Si han subido un contenido mío ahí. Claro. Y luego llevándolo un poquito... un poquito a una cosa menos contundente, ¿no? Hablando un poco más, por ejemplo, centrándonos en lo que nos explicaba Ana, ¿no? Quizá no, saliendo un poco de la red oscura, la red menos oscura, pero que también es jodida, ¿no? ¿No? Toda esta hipersexualización, esta mercantilización de los cuerpos constante, esta exposición, ¿no? Estos jóvenes que se van a la clínica de cirugía estética, que quieren tener la misma cara que tienen cuando se hacen el foto con el filtro X, ¿no? Bueno, pues son cosas que cada día en terapia nos encontramos más, que cada día trabajamos más. Y bueno, y un poco para cerrar, porque creo que ya es... Yo quería hacer un apunte a una cosa que has dicho tú. Yo es lo disociados que estamos del cuerpo. O sea, ahí, porque cuando estamos en terapia y dices, bueno, ¿y esto qué estás pensando? ¿Dónde lo sientes tú? Y parece que le estás hablando un idioma totalmente extraño, ¿no? Sí, lenguaje que no te lo afecta. Yo creo que existe una verdadera disociación en dónde sienten aquello que piensan. Bueno, porque nos enseñan... Al contrario, no nos enseñan ya desde pequeños a tomar conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Al contrario, nos enseñan a rechazarlo, que nuestro cuerpo no está bien constantemente o que tiene que cambiar o que hay algo de nuestro cuerpo que no está bien, en vez de, ¿no?, trabajar tema de conciencia corporal, de cómo funciona nuestro cuerpo, conocimientos que nos podrían dar en la escuela que nos sirvieran más para sobrevivir o para relacionarnos, ¿no? Claro, claro, y que eso ayudaría, ¿no?, a lo que... En las tres exponíamos, ¿no?, a no tener una vivencia tan disociada del cuerpo. Porque medicalización fuera, porque exacto, te irías dando cuenta. Exacto. Y la vivencia disociada del cuerpo también fomenta que lo mercantilices, esto no es mío, es lo que me ha tocado, lo transformo de diferentes maneras. Bueno, muchas cosas, ¿no? Aquí me hacías pensar en que realmente entonces al sistema le interesa fomentar eso, lógico, porque lógico, es una rueda que produce. Entonces los cuerpos productivos y son
pues, están súper adaptados al sistema. O sea, que es un tema, yo creo que el sistema obviamente no va a cambiar, pero que, no. que nosotras podemos pensar desde dentro, ¿no? Sí, y crear espacios de reflexión, de pensamiento crítico, sí. para filtrar un poco lo que nos llega, porque si no lo filtramos, ¿no? llega con esos imperativos de consume, consume, cambia tu cuerpo, totalmente. O sea, constantemente, ¿no? Para, en mi opinión, no sé qué pensáis, pero mi opinión, para el sistema capitalista, neoliberalista en el que vivimos, somos productos que consumimos productos. Eso es lo que yo pienso. Ante eso, bueno, lo importante es entender todo el tipo de sufrimientos y psicopatologías que genera, ver, bueno, generar espacio, reflexionarlo, como hemos hecho hoy aquí, ¿no? Y si os parece, vamos acabando, que ya es un poquito tarde. Cristina se querrá ir a su casa también, estas chicas se querrán ir a su casa. Sí. Bueno. Muchas gracias, un placer compartir mesa con vosotras. Muchas gracias a las dos. Gracias, Cristina, también por, como siempre, pues por todo el soporte que nos dais. Gracias también a las personas que estáis aquí presentes por estar, que es mucho, ¿no? En un mundo que ahora es cada vez más virtual. Y a las personas que habéis estado pues, al otro lado de la pantalla, también gracias por vuestra asistencia. Y hasta la próxima. Vale, pues damos por finalizada, donem por finalizada. L'espai de debat taula rodona, violència, subjectivitat i cossos. Comentar-vos que durant els propers dies us farem arribar per correu electrònic un enllaç amb el qüestionari d'avaluació de l'activitat que us agrairem que pugueu complementar. Por supuesto, muchas gracias Araceli, muchas gracias Ana, muchas gracias Victoria per la vostra intervenció i el grup de treball Diversitat Sexoafectiva i de Gèneres de Tarragona del COC per l'organització d'aquesta xerrada. I moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i el vostre interès en les activitats formatives del COC. Fins la propera.